nombre es Agustín Hernández, soy tutor del área laboral de la escuela y nada, hoy vamos a hacer una videoconferencia sobre relación laboral, derecho del trabajo y contratación. Sobre todo nos vamos a incidir más en los tipos de contratos, aunque veremos un poquito todo lo atañente a la relación laboral y al derecho del trabajo y los derechos y deberes fundamentales o básicos que afectan a la relación laboral. Yo, mi idea es explicar poca teoría, un poquito de teoría, pero daré pinceladas básicas con el objetivo de que el taller sea sobre todo un taller práctico y vayamos haciendo casos prácticos al mismo tiempo que vamos explicando un poquito de teoría, ¿vale? Entonces yo iré explicando un poquito la teoría para luego ir con casos prácticos y cada 10 minutillos o así os preguntaré si tenéis dudas, ¿vale? Porque a veces si me hacéis muchas preguntas por el chat, si estoy explicando la teoría igual no os veo, ¿vale? Entonces yo sí que os preguntaré si tenéis alguna duda, si lo habéis entendido o si tenéis que hacer alguna, necesitáis alguna aclaración, ¿vale? Entonces vamos a ver lo que es la relación laboral y el derecho del trabajo. En el derecho del trabajo, como solemos decir siempre, hay dos partes en la relación laboral. Siempre se ha venido denominando a una parte la parte débil y otra parte la parte fuerte de la relación laboral. La parte débil sería el trabajador y la parte fuerte sería el empresario, por así decirlo. Entonces, lo que se ha venido diciendo históricamente es que el derecho del trabajo nace para equiparar dos partes que en principio son desiguales. Dos partes que suelen ser desiguales porque una parte es la parte débil, como decía antes, y otra parte es la parte fuerte de la relación laboral. ¿Qué hace el derecho del trabajo? Regular las relaciones entre empresarios y trabajadores. Se define como el ordenamiento jurídico de las relaciones de trabajo personal, voluntario, dependiente, por cuenta ajena y retribuido. Luego vamos a verlo, vamos a hacer algún caso práctico sobre qué es relación laboral o cuál sería otro tipo de relaciones que no serían laborales, pero que a veces generan conflictos y se confunden con la relación laboral. Y veremos que estas notas de voluntariedad, personal, dependencia, ajenidad y retribución son fundamentales a la hora de saber si una determinada relación es laboral o una determinada relación no es laboral, sino que pudiera ser mercantil, civil o de otro tipo. Estas serían las notas fundamentales, como os decía antes, de la relación laboral. El trabajo personal, porque se comprometen de modo personalísimo seres humanos. Obviamente se presta de manera voluntaria. Por cuenta ajena, lo que nos quiere decir es que se presta por cuenta de otra persona, que sería el empresario en este caso. El empresario, que puede ser una persona física o puede ser una persona jurídica, es decir, una sociedad limitada, una sociedad anónima, una cooperativa, una sociedad limitada laboral, etcétera, etcétera. Vale, el trabajo siempre es dependiente o subordinado, es decir, es un trabajo que se presta en dependencia jerárquica de otra persona, por así decirlo. Es decir, está el empresario, que digamos que es quien tiene el poder de organización y dirección dentro de la organización, dentro de la empresa. ¿Vale? El derecho al trabajo tiene una serie de normativas a las cuales tiene que atender siempre, es decir, una serie de leyes por las cuales se regula el derecho al trabajo. Las leyes que regulan todo el ordenamiento jurídico, como son las leyes, reglamentos del Estado, la Constitución española, que sería la norma suprema en la cual se establecen derechos fundamentales como el derecho de negociación colectiva y el de huelga, ¿vale? o el derecho a la libre sindicación. Algunos son derechos fundamentales y otros derechos que forman parte de los derechos y deberes dentro de la Constitución, ¿vale? Y luego estarían las leyes y los reglamentos del Estado, como os decía. El Estatuto de los Trabajadores sería la ley que sería la norma fundamental en el derecho del trabajo. Pero además hay una norma específica que son los convenios colectivos. Los convenios colectivos, vamos a hacer ahora unas pinceladas básicas, se negocian entre empresarios y trabajadores y tienen carácter de norma, es decir, es una norma específica, única y exclusiva del derecho del trabajo. Es una norma que solamente la podemos encontrar en el derecho laboral, es decir, en otros ámbitos del derecho no existe una norma parecida a los convenios colectivos, que, como decía, la van a negociar por un lado los representantes legales de los trabajadores y por otro lado la representación de los empresarios, en función de cuál sea el convenio que vamos a ver luego, ¿vale? Otra fuente del derecho del trabajo sería la voluntad de las partes. ¿Cómo se manifiesta la voluntad de las partes? Pues en el contrato de trabajo, siempre y cuando el objeto sea lícito y sin que se establezcan en perjuicio del trabajador condiciones menos favorables o contrarias a las leyes y a los convenios. Y en el derecho del trabajo también tenemos que atender a veces a las costumbres y a los usos locales y profesionales. Y en muchas ocasiones
a la jurisprudencia. Es decir, muchas veces cuando estamos en el ámbito laboral existen muchos vacíos legales o muchas cláusulas oscuras que han de ser interpretadas y tenemos muchas veces que acudir a la jurisprudencia. En ocasiones, la jurisprudencia del Tribunal Supremo aclara estas lagunas legales o estas cláusulas que son un tanto oscuras, por así decirlo, y tenemos que acudir a la jurisprudencia consolidada que haya el Tribunal Supremo o a determinada jurisprudencia de determinados juzgados y tribunales para alguna determinada situación que tengamos que resolver en nuestro ámbito laboral, ¿vale? Antes de empezar, voy a dar unas pinceladas muy básicas. Antes de empezar con lo que es la relación laboral en sí, sí que me gusta siempre hacer unas pinceladas básicas de la negociación colectiva, ya que es fundamental. Los convenios colectivos son la norma fundamental del derecho al trabajo. Aparte del Estatuto de los Trabajadores y otras leyes internacionales o leyes nacionales, los convenios colectivos, en nuestro país tenemos un sistema de negociación colectiva muy amplio. Ha sido reformado en las dos últimas reformas laborales, bastante reformado y digamos que lo que se ha hecho ha sido dar una prioridad al convenio de empresa con la última reforma laboral, ¿vale? Pero es muy importante la negociación colectiva porque no hay convenios colectivos probablemente que amparen a todos los trabajadores por cuenta ajena. A día de hoy hay unos 13 millones de trabajadores, casi 14 millones de trabajadores por cuenta ajena, es decir, trabajadores a los cuales se podría aplicar un convenio colectivo, ¿vale? No todos tienen un convenio colectivo aplicable por el ámbito del sector, pero probablemente más del 90% de los trabajadores sí que están amparados por un convenio colectivo en un sector determinado, ¿vale? Cuando hablamos de convenios colectivos, los convenios colectivos son los que se negocian entre los representantes de los trabajadores y los representantes de los empresarios. En función de cuál sea el sector, esos representantes van a ser unos o van a ser otros, ¿vale? Y los convenios los podemos dividir entre convenios estatutarios, que están negociados conforme a lo que establece el Estatuto de los Trabajadores, o extraestatutarios, que son los que estarían negociados al margen de lo que establece el Estatuto de los Trabajadores en los artículos 82 a 92, ¿vale? Diferenciamos los convenios por el ámbito, sobre todo. De ese modo vamos a hablar de convenios sectoriales estatales, interprovinciales en el ámbito de comunidad autónoma, provinciales y de empresa o grupo de empresas. Los estatales son los que tienen ámbito nacional, es decir, se aplican en todo el Estado, como puede ser, por ejemplo, el Convenio Nacional o Estatal de las Industrias Cárnicas o el Convenio Nacional de Piezas Compuestas para Animales. Estos convenios son unos convenios nacionales de aplicación en todo el Estado. Convenios interprovinciales o de comunidad autónoma son los que se aplicarían en toda una comunidad autónoma, en una comunidad autónoma global, por así decirlo, como puede ser el convenio de oficinas y despachos de la Comunidad de Madrid. Se aplicaría en toda la Comunidad de Madrid. En todas las localidades de Madrid estarían afectadas por este convenio. Luego estarían los convenios provinciales, que se firman y se negocian para una provincia determinada, por ejemplo, para la provincia de Valladolid, el convenio de oficinas y despachos de la provincia de Valladolid, o el convenio del vino de esta misma provincia. Depende un poquito del ámbito en el que se negocien los convenios, como os decía antes, ¿vale? Y luego están los convenios de empresa o de grupo de empresas, que son los convenios que se negocian o bien para una empresa o para un grupo de empresas, ¿vale? Estos serían en virtud del ámbito territorial y sectorial, ¿vale? Luego, aparte del ámbito territorial, luego tendríamos convenios sectoriales, es decir, lo que os he ido diciendo antes, el tipo de convenios que hay pueden ser estatales, interprovinciales o provinciales, pero luego también son sectoriales, es decir, los convenios se regulan por los sectores. Dependiendo de cuál sea el sector que vayamos a afectar, van a estar más o menos trabajadores afectados. El convenio estatal de industrias cárnicas, que os comentaba antes, por ejemplo, se aplica a todas las industrias cárnicas que hagan despiece o sean mataderos de animales, en este caso, ¿vale? El de elaboración y fabricación de piezas compuestas para animales se aplica en todo el Estado a aquellas empresas que fabriquen y elaboren piezas compuestas para animales, ¿vale? Ese sería el sector de oficinas y despachos engloba a todo ese sector de oficinas y despachos. Podrá ser un convenio de comunidad autónoma o de nivel interprovincial, como en el caso de Madrid, o podrá ser un convenio provincial, como en el caso de Valladolid, de Salamanca, de Jaén o de cualquier otra provincia que tenga este convenio, por ejemplo, ¿vale? Quienes negocian, como os decía antes, son los representantes de los trabajadores y los empresarios, que van a ser esos representantes elegidos en función de ese ámbito, bien sea el ámbito estatal, bien sea el ámbito interprovincial, bien sea el ámbito provincial o bien sea el ámbito de empresa o grupo de empresas, ¿vale? En los convenios colectivos siempre tiene que figurar un contenido mínimo. Obligatoriamente tienen que figurar las partes que lo firman y los ámbitos.
cuáles son los procedimientos para solventar las discrepancias, la denuncia y la forma de denuncia del convenio y la designación de una comisión paritaria, ¿vale? Una comisión paritaria que lo que va a ser aclarar aquellas cláusulas que puedan ser oscuras o aquellas lagunas que no se hubieran interpretado correctamente en el convenio, ¿vale? Tenemos que hablar de dos principios importantes en la negociación colectiva. Ahora mismo están bastante relacionados, que sería el principio de norma mínima. Normalmente, en virtud de este principio de norma mínima, lo que nos viene a decir este principio es que las condiciones que se pacten en convenios colectivos han de ser siempre superiores a lo que está establecido en el propio Estatuto de los Trabajadores. Es decir, no se pueden empeorar las condiciones establecidas en el Estatuto de los Trabajadores. ¿Por qué? Porque el principio de norma mínima en principio lo prohíbe, ¿vale? Y los convenios nos pasa lo mismo. Un convenio de sector tiene que regular condiciones mejores a las del sector superior. Es decir, un convenio provincial no puede regular condiciones peores a las pactadas en un convenio nacional. Las condiciones que regule este convenio han de ser, en principio, superiores o mejores para el trabajador, para los trabajadores y trabajadoras, que las que estén reguladas en un convenio estatal, ¿vale? Lo que ocurre es que con la reforma laboral del año 2012, el Real Decreto 3/2012 y la posterior convalidación en ley, introdujo el principio de la prioridad del convenio de empresa. Es decir, en aquellas empresas en las que haya un convenio de empresa, en algunas materias, se establece que tendrá prioridad aplicativa en algunas materias. Si desde algunos sectores hemos entendido que en cierto modo se podría estar vulnerando este principio de norma mínima, ¿vale? Es decir, porque se podría entrar a regular condiciones en un convenio de empresa, condiciones incluso más bajas a las reguladas en convenios sectoriales. Se podría ir a juzgado, se podría impugnar judicialmente, pero sí que es cierto que podría estar afectado este principio de norma mínima, ¿vale? Con la reforma del año 2012 también se establece una importante reforma en la materia de modificación del convenio colectivo. Una empresa se puede descolgar de las tablas salariales del convenio colectivo, también se podía hacer con anterioridad a la reforma del año 2012, pero además se amplían las causas para que las empresas puedan hacer modificaciones sustanciales de las condiciones pactadas en un convenio colectivo, siempre y cuando acrediten causas económicas, organizativas, técnicas o de producción, que se entiende que se producen causas económicas cuando hay una disminución persistente del nivel de ingresos ordinarios durante 2 trimestres consecutivos, ¿vale? En esos casos, la empresa podrá efectuar modificaciones a la baja en materia de jornada, en materia de régimen de trabajo a turnos, en el sistema de remuneración y la cuantía salarial o las mejoras de seguridad social, ¿vale? Otra reforma importante que introdujo el Real Decreto 3/2012, es decir, el Decreto de la Reforma Laboral, fue la ultraactividad, es decir, la prórroga de efectos automática del convenio colectivo. Esa ultraactividad se limita a 1 año. La ultraactividad es la prórroga automática de efectos de las cláusulas normativas de un convenio colectivo. Es decir, cuando un convenio llega a su fin y una de las partes la denuncia, antes de la reforma del año 2012, ese convenio, las cláusulas normativas del convenio, que son las cláusulas que regulan condiciones de trabajo, se prorrogaban sine die, se prorrogaban hasta que se pactaba un convenio colectivo nuevo. Ahora, esa ultraactividad está limitada a 1 año. Si bien es cierto que ha habido alguna sentencia del Tribunal Supremo que ha venido a decir que realmente no tiene por qué limitarse esa ultraactividad a 1 año, sino que el convenio seguirá su vigencia siempre y cuando no se pacte un convenio nuevo, ¿vale? Pero ha sido la jurisprudencia la que ha venido entendiendo que esa ultraactividad que se reformó en 2012 se tiene que mantener en cierto modo tal y como estaba con la anterioridad, ¿vale? ¿Vale? Eran unas pinceladas básicas de la negociación colectiva, ¿vale? Tampoco quería entrar mucho porque tampoco es un taller de negociación colectiva, pero sí quería dar unas pinceladas básicas de los convenios colectivos, ¿vale? Nos metemos ya directamente en lo que es la relación laboral, ¿vale? Como os decía antes, no voy a extenderme, hay una parte débil y una parte fuerte en el derecho del trabajo, ¿vale? Que son el trabajador y el empresario. El derecho del trabajo y el derecho sindical en su día nace para proteger al trabajador realmente, para proteger esta parte débil de la relación laboral. De hecho, esta reforma del año 2012 que os comentaba con anterioridad, una de las principales críticas que se hace precisamente es esa, ¿no? Que lo que viene a hacer es desequiparar de nuevo dos partes que eran desiguales. Se dice desde muchos ámbitos, o decimos desde muchos ámbitos, que precisamente lo que hace la reforma laboral es otorgar más poder a la empresa y dejar más desprotegido al trabajador, sobre todo en materia de negociación colectiva y en materia de modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, ¿vale? En materia de modificación del contrato, del artículo 41, o flexibilidad a la hora
de tomar unas determinadas decisiones, ¿vale? Esa es un poquito la crítica que se hacía a la reforma laboral del año 2012. Independientemente de la reforma que se hizo, de la indemnización por despido improcedente, etcétera, etcétera, ¿vale? Vale, cuando hablamos del trabajador, ¿quién puede ser trabajador? ¿Quién puede ser objeto de un contrato de trabajo? Pues todos los trabajadores mayores de 18 años, todos los trabajadores que sean mayores de 18 años, o menores de 18, pero mayores de 16 años, emancipados, o que tengan autorización expresa de sus padres, ¿vale? En principio se prohíbe la admisión al trabajo de menores de 16 años, salvo para la intervención en espectáculos públicos, que habrá que autorizar, en principio habría que pedir una autorización a la autoridad laboral, a las oficinas territoriales de trabajo dependientes del Ministerio de Empleo y de Seguridad Social. Empresario. Empresario pueden ser personas físicas o personas jurídicas, como os decía antes, o comunidades de bienes. Personas físicas, que puede ser un trabajador autónomo, que a su vez puede ser empresario porque contrata trabajadores para el desarrollo de su actividad, o personas jurídicas en cualquier tipo de forma societaria, en cualquier tipo de forma cooperativa, comunidades de bienes, sociedades civiles, asociaciones, fundaciones, etcétera, etcétera, ¿vale? Cualquier persona jurídica en principio. Vale, luego tenemos una serie de derechos fundamentales, no me voy a extender mucho, ¿vale? Derechos laborales básicos y derechos laborales en la relación de trabajo. Como derechos laborales básicos, el artículo 35 de la Constitución Española establece el derecho al trabajo y a la libre elección de profesión oficio. Muchos dirían que realmente este derecho al trabajo y a la libre elección de profesión oficio, en cierto modo, sobre todo en esta época, con la crisis tan aguda que hemos vivido, quizá no se cumple mucho, ¿no? Luego hay dos derechos que son derechos fundamentales, ¿vale? El derecho al trabajo y de la libre elección de profesión y oficio viene regulado en el artículo 35. No tiene una protección especialmente reforzada, como sí que tiene el derecho de libre sindicación y el derecho de huelga, que están regulados en el artículo 28 de la Constitución, lo cual sí quiere decir que tienen una protección reforzada, porque son derechos fundamentales, están dentro del capítulo de los derechos fundamentales y las libertades públicas. Luego están los derechos de negociación colectiva, derechos de reunión, información, consulta, participación en la empresa, ¿vale? Que son derechos de la propia participación de los trabajadores en el centro de trabajo. Luego hay derechos más individuales, que serían los derechos laborales en relación de trabajo. Derecho a la ocupación efectiva, a la promoción y a la formación profesional, derecho a no ser discriminado por ideas políticas, por edad, por discapacidad, por la condición sexual, etcétera, etcétera, ¿vale? Derecho a que se proteja la integridad física y la intimidad a una adecuada política de seguridad y higiene en el trabajo. Este es un derecho y al mismo tiempo un deber, puesto que el trabajador también tiene el deber de cumplir las normas de seguridad y higiene que se adopten en el trabajo, es decir, las normas de prevención de riesgos laborales. El trabajador tiene derecho a percibir la remuneración pactada y al ejercicio individual de las acciones derivadas de su contrato. Es decir, cuando un trabajador se considere lesionado por una determinada decisión o actuación de la empresa, podrá ejercer las medidas legales oportunas, ¿vale? O todas aquellas que establezca el contrato y que no sean contrarias al derecho, ¿vale? Luego también el trabajador tiene una serie de deberes. Tiene que cumplir las obligaciones de su puesto de trabajo con buena fe y diligencia debida, que nos dice la norma. Obligación, como decía antes, de cumplir las medidas de seguridad y higiene que se adopten. Tiene la obligación de cumplir las órdenes lícitas del empresario. ¿Qué son las órdenes lícitas? Pues eso, si hay algún conflicto, muchas veces quien lo va a decidir es un juez, ¿vale? Aquí entramos con el tema de ius variandi, que lo estudiaréis más en la parte de modificación, suspensión y extinción del contrato. El empresario tiene el poder de ius variandi, es decir, el poder de organización y control de la empresa. Ese poder de organización y control de la empresa implica que quien dirige y organiza la empresa es el empresario, es la empresa en sí, es el titular de esa empresa o el responsable de esa empresa, ¿vale? Entonces, el trabajador tiene la obligación de cumplir esas órdenes del empresario, pero esas órdenes han de ser lícitas, no puede ser cualquier orden. Yo siempre pongo un ejemplo para que se entienda, que es el siguiente. A mí el empresario mañana por la mañana me puede decir que tengo que entrar todas las mañanas haciendo el pino al trabajo, ¿vale? ¿Eso es una orden lícita? Aparentemente es una orden ilícita, ¿no? Yo tengo obligación de cumplirla, en principio no, pero también imaginaos que puede ocurrir que la empresa me dé una orden que yo considero que sea ilícita, como pueda ser esa, yo me niego a obedecerla, por así decirlo, y se me sancione con un despido disciplinario o con una suspensión de empleo y sueldo. Luego me tendré que ir al juzgado y probar que esa orden era ilícita, ¿vale? Que muchas veces el problema que tenemos también es un problema de prueba en estos casos, ¿vale? Pero bueno, sí que es cierto que la obligación es cumplir las órdenes lícitas, ¿vale? Tienen un pacto de no concurrencia también, es decir, el trabajador no debe realizar la misma actividad que la empresa en competencia con ella.
debe contribuir a la mejora de la productividad y otras obligaciones que se establecen en el contrato. Como os decía antes, en el contrato de trabajo se pueden pactar condiciones que siempre y cuando no sean condiciones que perjudiquen los derechos de los trabajadores, ¿vale? O incluso de la empresa, ¿vale? Porque se puede establecer en virtud del principio de libertad de pacto. En un contrato entre las partes se puede pactar cualquier cláusula, siempre y cuando sea esa cláusula lícita, ¿vale? Y el empresario, lo que os decía antes, efectivamente lo que hace es que conserva ese poder de jus variandi, ese poder de organización y dirección de la empresa, ¿vale? Con respecto a la jornada, unas pinceladas muy básicas de la relación laboral en cuanto a la jornada. En principio tenemos una jornada máxima de 40 horas al año, a la semana, perdón, que en principio no se puede rebasar por convenio ni por contrato. Si bien es cierto que se establece un máximo de 9 horas diarias y cabe la posibilidad de realizar jornadas continuadas hasta 14 días seguidos, ¿vale? Tiene que haber descansos en las jornadas continuas, en jornadas superiores a 6 horas, un descanso de al menos 20 minutos, de al menos 15 minutos, perdón, y un descanso semanal ininterrumpido de un día y medio a la semana, ¿vale? Entre jornadas debe haber un descanso de 12 horas, como os decía antes, caben jornadas continuadas de 14 días seguidos, pero en ese caso el trabajador debería descansar luego 3 días seguidos, por así decirlo. Una materia que causó también cierto revuelo, cierto conflicto en la reforma laboral del año 2012 fue la distribución irregular de la jornada de trabajo. El empresario lo que se hace es que se incrementa el límite para que el empresario y la empresa pueda distribuir de manera irregular la jornada de trabajo a lo largo del año. Es decir, imaginaos, los convenios colectivos lo que hacen es regular una jornada máxima anual, ¿vale? Unas que pueden ser 1.780 horas, 1.680, 1.720, ahí va a ser lo que se pacta en negociación colectiva. Entonces, de esa jornada máxima anual, la empresa, en función de sus necesidades organizativas, puede distribuir de manera irregular ese 10% de la jornada. ¿Qué quiere decir eso? Que puede decir a los trabajadores que en un periodo de menos actividad trabajen menos horas y en un periodo de más actividad trabajen más horas. Puede ocurrir que con eso haya defectos de jornada o excesos de jornada al año. Los excesos de jornada serían horas extraordinarias. Esas horas extraordinarias se deberían compensar con descansos compensatorios o económicamente, ¿vale? Si se distribuye la jornada de manera irregular y hay un defecto de jornada, es decir, que los trabajadores no lleguen a hacer la jornada máxima anual, esa jornada máxima anual del año anterior se puede compensar en los 12 meses siguientes. Es decir, los trabajadores deberían, o la empresa tendría la opción de que los trabajadores hiciesen esa jornada al año siguiente, las horas pendientes de la jornada del año anterior, ¿vale? Con respecto a las vacaciones, como sabéis, todos los trabajadores tienen derecho al menos a 30 días de vacaciones, de 30 días naturales de vacaciones al año. El calendario laboral se debe elaborar y exponer a principios de año en un lugar visible, que suele ser el tablón de anuncios del comité de empresa, ¿vale? En caso de que haya comité de empresa, o en el tablón de anuncios de la empresa. Las horas extraordinarias, en principio, están limitadas a 80 al año. ¿Qué ocurre? Que por negociación colectiva se suelen limitar más estas horas extraordinarias, puesto que el objetivo en principio de la limitación de las horas extraordinarias es que haya reparto de trabajo, ¿vale? Es decir, que se reparta el trabajo entre más trabajadores y trabajadoras, ¿vale? Si hay necesidades, en lugar de hacer horas extraordinarias, se pueda contratar a más trabajadores y trabajadoras, dadas los niveles altos de desempleo que hemos tenido siempre en este país, ¿vale? El trabajo nocturno es el que se realiza desde las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana. Luego también hay trabajadores que tienen trabajos a turnos, a ritmos de trabajo cadenas, ¿vale? Y estos trabajos a turnos, ritmos de trabajo, cadenas, trabajos nocturnos, tienen prohibido realizarlos los menores de edad, ¿vale? Igual que las horas extraordinarias. Es decir, los menores no pueden hacer ni trabajo a turnos, ni horas extraordinarias, ni ritmos, ni trabajo nocturno, ¿vale? Luego, dentro de la propia relación laboral, se regulan una serie de permisos. Estos permisos normalmente, por convenio colectivo, se suelen ampliar. Lo normal es que a la hora de regular los permisos y derechos de los trabajadores nos vayamos al convenio colectivo específico para ver qué permiso regula, ¿vale? El Estatuto de los Trabajadores nos dice, por ejemplo, los trabajadores tienen derecho a 15 días naturales en caso de matrimonio. Ahora muchos convenios colectivos, como la sociedad es tan cambiante, establecen que esos 15 días de matrimonio los son también en caso de inscripción de los trabajadores como parejas de hecho, ¿vale? 2 días por nacimiento de hijo, o por fallecimiento, accidente o enfermedades graves, hospitalizaciones, intervenciones quirúrgicas, etcétera, etcétera, de parientes hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad, ¿vale?
Si el trabajador se tuviera que desplazar, serían 4 días. A veces este segundo derecho, los convenios colectivos lo limitan a localidades o a un número de kilómetros determinado, ¿vale? Porque este apartado B es muy genérico, queda muy genérico, y a veces en los convenios colectivos, en algunos convenios colectivos, se regula en kilometraje, por ejemplo. Un día por traslado del domicilio habitual. El punto D nos genera muchos problemas, porque es un poco, salvo que en el convenio colectivo se regule mejor, es un punto que nos regula bastantes problemas. De hecho, he tenido una consulta la semana pasada sobre este aspecto, que luego, bueno, luego ahora os la cuento, ¿vale? Punto D quiere decir, por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal, comprendiendo el ejercicio del sufragio activo. Vale, esto es supuestamente es un derecho, ¿vale? Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal, comprendiendo el ejercicio del sufragio activo. Vale, pues la semana pasada tuve la siguiente consulta sobre este derecho. A ver qué os parece, a ver cómo lo veis vosotros y vosotras. Me hicieron la consulta de una pareja que se va a casar por el juzgado. Se casa entre semana. Entonces, cada uno trabaja en una empresa. Entonces, una empresa no pone ningún problema. El juez, antes de la boda, les cita para que vayan al juzgado para rellenar una serie de documentación. Hay una citación judicial del juez, ¿vale? Entonces, una empresa dice que perfectamente que tienen el derecho por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal, y otra de las empresas dice que no, que el trabajador en este caso era el trabajador, que el trabajador en este caso no tendría ese derecho y que si va al juzgado tendrá que o bien recuperar las horas o bien la empresa se lo podría descontar de su puesto, de su nómina. ¿Qué os parece? ¿Creéis que sería encuadrable en el apartado D este supuesto? Que tiene razón la empresa, tendría razón el trabajador, porque el trabajador entendía que tenía el derecho. La empresa dice que no. ¿Qué os parece a vosotros? Y a vosotras. ¿Podría ser un deber inexcusable? Aquí tenemos una citación judicial, es decir, el juez me ha citado, con lo cual podríamos alegar que es un deber inexcusable porque tengo una citación judicial. Si no hubiera citación judicial sería más difícil, ¿vale? Pero al haber citación judicial podríamos entender que sí que habría un deber inexcusable. ¿Qué ocurre? Que si la empresa se niega, al trabajador la única opción que le queda es demandar esa situación, ¿vale? En este caso el trabajador que me hizo la consulta no lo iba a demandar, ¿vale? Nos pusimos en contacto con la empresa y ellos se mantenían en sus trece y decían que sí quería que lo reclamase. Finalmente no lo reclamó, no lo quiso reclamar y ya está, ¿vale? Bueno, punto E, para la realización de funciones sindicales o de representación del personal en los términos establecidos legal o convencionalmente, ¿vale? Este es un punto que está bastante claro para el ejercicio de funciones sindicales. Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo, ¿vale? Este no tiene más comentarios, con lo cual sería este caso, ¿vale? Vale, con respecto a la relación laboral, ¿qué es relación laboral? Esto es muy rápido, tampoco me voy a extender mucho, ¿vale? Hay una serie de relaciones que están excluidas como relación laboral, que serían los trabajos realizados por cuenta propia, es decir, los trabajadores autónomos que realizan un trabajo por cuenta propia, los trabajadores que están de alta en el RETA, en el régimen especial de trabajadores autónomos. Aquellos trabajos que tengan carácter amistoso, benévolo, de buena vecindad. Los trabajos familiares y los trabajos realizados por consejeros en empresas societarias también estarían excluidos de la relación laboral, es decir, no serían relación laboral, ¿vale? Luego hay una serie de criterios o indicios o principios generales del derecho en la aplicación del derecho al trabajo, que sería el principio de norma mínima que hemos visto antes, ¿vale? Que no, ya no me voy a extender más. El principio de norma más favorable y de condición más beneficiosa. El principio de norma más favorable lo que nos dice es que en caso de duda, indubio, siempre se aplicará la normativa más favorable al trabajador. Y en el caso de las condiciones más beneficiosas, lo mismo. Siempre que haya dudas entre varias condiciones o varias aplicaciones en la materia, se aplicará siempre la condición más beneficiosa para el trabajador, ¿vale? Es decir, indubio pro operario, ¿vale? En caso de duda, siempre vamos a resolver a través del trabajador, ¿vale? ¿Cómo se estructuran los regímenes de la seguridad social? Dentro de la relación laboral, ¿dónde pueden estar regulados los trabajadores? Pues el mayor número de trabajadores, por cuenta ajena y algunos funcionarios, están en el régimen general de la seguridad social.
pero dentro del régimen general de la seguridad social, ahora también están incluidos el sistema especial de empleados del hogar y el sistema especial de trabajadores agrarios por cuenta ajena. Luego hay unos regímenes especiales de la seguridad social, que son el régimen especial de trabajadores autónomos, el régimen especial de minería del carbón y el régimen especial de los trabajadores del mar. En el RETA, en el régimen especial de trabajadores autónomos, estarían incluidos los trabajadores autónomos, como su propio nombre indica, ¿vale? Con lo cual no estaríamos hablando de relaciones laborales. El régimen especial de minería del carbón y los trabajadores del mar sí que regulan relaciones laborales, porque estarían incluidos trabajadores por cuenta ajena, pero dada la singularidad de estos regímenes, tienen un régimen propio y unas características propias y específicas, ¿vale? Y luego hay unas relaciones laborales que tienen carácter especial, es decir, se aplica el Estatuto de los Trabajadores de manera subsidiaria, puesto que tienen un Real Decreto específico que regula esta relación laboral, como pueda ser el personal de alta dirección, el servicio del hogar familiar, penados en instituciones penitenciarias, deportistas profesionales. Justo este miércoles tuve una consulta también de un trabajador que había estado en el régimen especial de deportistas profesionales. Artistas en espectáculos públicos, representantes de comercio, personas con discapacidad, los estibadores portuarios, que los habréis visto ahora porque están en un conflicto, los estaréis viendo en los medios de comunicación porque están en conflicto continuo y han estado con convocatorias de huelga, ¿vale? Serían una relación laboral de carácter especial, es decir, son relaciones laborales, pero tienen carácter especial los estibadores portuarios, ¿vale? O los médicos y los enfermeros residentes, es decir, aquellos trabajadores y trabajadoras que hacen el MIR, ¿vale? Son relaciones laborales, pero tienen determinadas especificidades que implican que tengan una regulación específica, ¿vale? Vale, ¿tenéis alguna duda hasta aquí? Intento seguir un poquito rápido, ¿vale? Pero bueno, como tampoco quería, no era una materia tampoco especialmente compleja, sí quería dar unas pinceladas básicas, ¿vale? Y ahora ya pasamos a hacer un caso práctico, ¿vale? Para que no sea tan aburrido. ¿No? Vale, pues vamos a hacer un supuesto sencillito, ¿vale? No dice este supuesto. El trabajador Salvador Mecido trabaja en un molino de piensos compuestos para animales desde el 1 de enero de 1987, con un contrato indefinido desde el inicio del contrato de trabajo. El convenio aplicable a su relación laboral establece 30 días de vacaciones naturales al año. El trabajador cada año disfruta de 15 días de vacaciones y la empresa le abonó en el año 2014 la cuantía de 680 euros en compensación por las vacaciones. Sabiendo que el salario del trabajador durante el año 2013 y 2014 fue de 1.050 euros de salario base y 200 euros de antigüedad, y además tiene derecho a percibir dos pagas extraordinarias de salario base más antigüedad y dos pagas de beneficios, ¿sería correcta la compensación que la empresa hace al trabajador por las vacaciones? Por otro lado, en el presente año, el día 20 de diciembre, la empresa le ha indicado que no le puede abonar cuantía alguna por los 15 días que aún no ha disfrutado de vacaciones porque está pasando un mal momento económico. ¿Qué podría hacer el trabajador en este caso? ¿Qué ocurriría si la empresa despidiese al trabajador el 31 de diciembre? Vale, vamos por partes, ¿vale? Nos dice supuesto que este trabajador, que lleva desde el año 87 en la empresa, parece que tiene una especie de pacto con su empresa de disfrutar 15 días de vacaciones al año, ¿vale? Y parece que otros 15 días de vacaciones se los abona. Y nos dice que le abonan 680 euros en compensación por esos 15 días de vacaciones. ¿Qué os parece? ¿Sería correcta la compensación que la empresa hace al trabajador por las vacaciones? ¿Sería correcta esa cuantía? ¿Qué os parece este supuesto? Marina dice que sería totalmente ilegal. Lorena dice que no sería la cuantía correcta. La cuantía parece que no sería correcta, porque si cogiésemos la parte proporcional de las pagas extraordinarias más 200 euros de antigüedad por 15 días, tendría que ser una cuantía superior, ¿vale? Porque se supone que le están pagando 15 días de salario. ¿Qué ocurre? Que como comentaba una compañera, este comportamiento es del todo ilegal. ¿Por qué? Porque las vacaciones no se pueden compensar económicamente. Es decir, las vacaciones son para descansar, efectivamente, como bien dice Natalia, ¿vale? Las vacaciones son en principio para descansar. Solo cabe un caso en el que las vacaciones se compensen económicamente, que es cuando se extingue el contrato de trabajo, ¿vale? ¿Vale? De ahí que nos diga, pues, por ejemplo, por otro lado, la segunda pregunta, pero recordad que las vacaciones, salvo en el caso de que se extinga el contrato de trabajo antes de que el trabajador las haya podido disfrutar,
Las vacaciones no se pueden compensar, ¿vale? No, está prohibido compensarlas económicamente. Son para disfrutarlas en descanso, ¿vale? Es decir, no se le pueden pagar las vacaciones dos veces al trabajador. No les he supuesto además. Por otro lado, en el presente año, el día 20 de diciembre, la empresa le ha indicado que no le puede abonar cuantía alguna por los 15 días que aún no ha disfrutado, ya que está pasando un mal momento económico. ¿Qué podría hacer el trabajador en este caso? ¿Qué le dirías al trabajador en este caso? Si fuese vosotros el asesor de este trabajador, ¿qué le diríais en este caso? Que escogiera las vacaciones. ¿Alguno le diríais o alguna le diríais que pusiese una denuncia de inspección por el comportamiento ilegal de la empresa durante los 30 años anteriores, desde el año 1987? Tendríamos que decirle al trabajador que disfrutase de sus vacaciones, efectivamente, ¿vale? El hecho de que pusiese una denuncia a la inspección de trabajo o no, ya sería otro tema, puesto que, claro, parece deducirse del supuesto que este comportamiento, el caso real es así, que este comportamiento es un comportamiento que parece que en el que hay un pacto tácito entre empresa y trabajador, ¿vale? Con lo cual parece difícil que el trabajador pudiese ir a la inspección de trabajo. Pero esto es un comportamiento del todo ilegal, ¿vale? Es decir, si fuera la empresa la que estuviese limitando el derecho de las vacaciones de ese trabajador, este trabajador tendría que acudir bien a la inspección de trabajo. Mi consejo sería que pusiese una denuncia en la inspección de trabajo y además pudiese poner una demanda en el juzgado de lo social, ¿vale? Vale, ahora nos dice el supuesto. ¿Qué ocurriría si la empresa despidiese al trabajador el 31 de diciembre? ¿Qué ocurriría en este caso si la empresa despide al trabajador el 31 de diciembre? Y el trabajador solo ha disfrutado de 15 días de vacaciones, recordad, le quedaban otros 15 días de vacaciones pendientes. ¿Qué pasaría en este caso? ¿Qué tendríamos que hacer? Efectivamente, en este caso sí, que le tendrían que abonar los 15 días de vacaciones no disfrutadas, independientemente de que luego el despido, como dice Héctor, fuese improcedente, porque luego el trabajador podría reclamar contra ese despido y el despido podría ser declarado improcedente en lo que tiene, en lo que nos atiene en el caso concreto, que serían las vacaciones. Aquí sí que, en este caso, como el trabajador no había disfrutado de 15 días de sus vacaciones legales, perdón, en este caso sí tendría que abonarle esas vacaciones no disfrutadas. Además, esas vacaciones no disfrutadas tienen que ser abonadas al trabajador y tienen que ser liquidadas también, ¿vale? Es decir, se le tienen que abonar y se le tienen que liquidar y tienen que cotizar a la seguridad social, ¿vale? Con lo cual, en este caso, sí que tendrían que ser abonadas y liquidadas en una liquidación complementaria por vacaciones no disfrutadas. El trabajador es como que ha sido despedido ya, por así decirlo, pero tiene que se le tiene que pagar esa cuantía por la cual además se tiene que cotizar, ¿vale? Vale, pregunta Natalia, ¿qué pasa si yo como trabajadora pacto algo no lícito, como el caso actual con el empresario? ¿No puedo reclamarlo en el futuro? ¿Qué consecuencias tendría? Entiendo que sí podría reclamarlo. Es decir, una cosa es que haya un pacto tácito, o si me apuras un pacto expreso, y siempre el trabajador va a poder alegar que pudiera haber habido dolo, mala fe en la realización de ese pacto. Es decir, que tú pactaste con el empresario unas condiciones X, pero realmente podía haber habido dolo o mala fe por parte de la empresa. Entonces podría reclamarlo en el futuro, como sería este caso. Imaginaos que este caso hubiese un pacto tácito entre empresa y trabajador de disfrutar estos días de vacaciones. ¿Podría reclamar el trabajador esos días este último año? Sí. ¿Qué ocurre? Que las reclamaciones laborales de derechos prescriben al año. Es decir, esta reclamación que podríamos hacer sería por el último año. No se podría hacer reclamaciones por más tiempo, únicamente por el último año, porque prescribiría al año. Es como la reclamación de salarios pendientes. Cuando una empresa deuda a un trabajador un salario determinado, esa acción judicial que tenemos para efectuar la reclamación prescribiría al año, ¿vale? Vale, vamos a hacer otros tres casos muy sencillitos, ¿vale? Nos dice este supuesto. Benito Cino realizó 40 horas extraordinarias en un mes, retribuidas todas ellas a 380 euros. Una hora ordinaria de trabajo sale a 10 euros. ¿Es correcta la retribución dada por las horas extras al trabajador?
¿Os parece correcta esta retribución? ¿Por las horas extraordinarias? ¿Creéis que esta que es correcta o no? ¿Qué os parece? El primero no es menor de edad. El segundo supuesto sí que es menor de edad, ¿vale? El primero estaba fundado por el primer supuesto, que realiza 40 horas extraordinarias por las cuales le pagan 380 euros, cuando la hora ordinaria de trabajo sale a 10 euros, ¿vale? Con lo cual parece a todas luces que es incorrecto, ¿vale? El valor de la hora extraordinaria siempre tiene que ser como mínimo valor de la hora ordinaria, ¿vale? Pues luego muchas veces en los convenios colectivos se regula una retribución mayor, una retribución más alta. Pero claro, ¿qué ocurre? Que puede ser más alta, puede ser más baja, pero siempre como mínimo tiene que ser al mínimo la hora ordinaria, ¿vale? Como mínimo la hora ordinaria, ¿vale? Tiene que ser. Normalmente en los convenios colectivos se establece una retribución mayor, una retribución más alta, perdón. ¿Qué ocurre? Que las horas extraordinarias, quien decide cómo se abonan o cómo se compensan es la empresa. Las horas extraordinarias pueden ser o bien abonadas en cuantía monetaria o pueden ser también compensadas con descansos compensatorios, ¿vale? Bueno, el segundo supuesto sí que es menor el trabajador, nos dice, por su parte, Juan Martín del Potro, trabajador de la misma empresa, de 17 años de edad, realizó 15 horas extraordinarias, por las cuales ha percibido 200 euros. La hora ordinaria de trabajo también sale, vale, tiene un valor de 10 euros. ¿Tendrían que cotizar y tributar las horas extras en los casos anteriores? ¿Qué os parece este segundo supuesto? ¿Qué os parece? En el segundo caso. ¿Están bien pagadas en este caso? Efectivamente, es un menor de edad. El menor de edad no puede hacer horas extraordinarias, ¿vale? Con lo cual, pues la retribución nos podría indicar que sí que es correcta porque se abonan más de 10 euros por hora por cada hora extraordinaria, pero efectivamente al ser menor de edad, los menores de edad no pueden hacer horas extraordinarias, ¿no? Y el punto 3. El punto 3 nos dice, Juan Martín del Potro realiza en la empresa desde el inicio del contrato el siguiente horario, de 7 y media a 12 y media, de 7 y media a 10 y media de la tarde, de lunes a viernes, trabajando también un sábado al mes desde las 9 hasta las 2. ¿Es legal este horario? ¿Qué os parece? ¿Es legal con este horario? No, ¿por qué? ¿Qué es lo que veis que es ilegal? No se respeta el descanso mínimo entre jornadas de 12 horas, ¿vale? Parece que si acabas a las 10 y media y a las 7 no pasan las 12 horas, efectivamente. Porque solo habrían pasado 9 horas, ¿vale? Con lo cual no se está respetando el descanso mínimo entre jornadas, efectivamente, ¿vale? Eso por un lado. Además, el trabajador es menor de edad. Está realizando media hora de nocturnidad. Hasta las 10 y media. Recordad que la nocturnidad es de 10 a 10 y media. Está realizando media hora de nocturnidad. No se respeta el descanso mínimo entre jornadas. Y además, las semanas que trabaja los sábados, trabaja más de 40 horas a la semana. Con lo cual parece que está superando las horas máximas semanales que puede hacer, ¿vale? Con lo cual sería un horario del todo ilegal, efectivamente, ¿vale? Vale, vamos con otro caso también sencillito, ¿vale? También muy, muy rapidito, sobre permisos y demás. Nos dice el supuesto, el Departamento de Recursos Humanos, perdón, de la empresa Gestión y Finanzas S.A., con sede en Madrid, tiene que gestionar las siguientes solicitudes de sus trabajadores. Ricardo Borriquero se ha inscrito en el registro de parejas de hecho de su ciudad y ha solicitado 12 días de permiso. ¿Qué os parece? Si fueseis vosotros los directores de recursos humanos de esta empresa, ¿qué diríais a este trabajador? ¿Es posible? ¿No es posible? Efectivamente, como estáis comentando algunos compañeros,
Habría que mirar el convenio, porque en principio el Estatuto de los Trabajadores lo único que nos dice es que son por matrimonio. Si en el convenio no se equiparan los derechos de las parejas, de hecho, ahora sí que es lo normal es que muchos convenios se equiparen, pero si en el convenio colectivo no nos dice nada y no se equiparan las parejas de hecho al matrimonio, en principio no habría tal derecho, ¿vale? El punto 2 nos dice: Marisa Brosa ha solicitado 5 días por hospitalización de su hermano en Salamanca por una afección pulmonar y un sexto día de asuntos propios, ¿vale? Recordad que la empresa tiene sede en Madrid, con lo cual es una localidad distinta. ¿Qué os parece este segundo permiso? 5 días por hospitalización y un día de asuntos propios. Como comenta Marina, efectivamente le corresponden 4. Salvo que el convenio colectivo se regule más días, etcétera, etcétera. Pero en principio, cuando hay que hacer un desplazamiento, bien sea por hospitalización grave o en caso de fallecimiento, son 4, ¿vale? No son 5, no, no son 5 aunque sea por fallecimiento, son 4, independientemente de cuál sea la causa, serían 4, pero es por el desplazamiento fuera de la ciudad, ¿vale? Y sobre el día de asuntos propios, ¿qué os parece? ¿Qué le diríais a la trabajadora en este caso? Según convenio. Y si no hubiera convenio, si en el convenio no se dice nada, ¿qué le diríais? Que coja vacaciones. Efectivamente, los asuntos propios no están regulados en el estatuto. Los días de asuntos propios tendríamos que ir, como bien decís, efectivamente al convenio, ¿vale? O bien, como decía Aitor, que cogiera vacaciones el trabajador. O bien, si somos un departamento de recursos humanos muy bueno, pues bueno, pues le podríamos dar ese día de asuntos propios atendiendo a la necesidad o descontárselo de vacaciones, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero si efectivamente, si en el convenio colectivo no se regula nada, el estatuto no establece nada sobre asuntos propios, efectivamente, ¿vale? El siguiente punto nos dice: Saturnino Tizión ha solicitado un día porque un amigo le ha pedido que acuda como testigo al juzgado de lo social en impugnación de su despido. Y además ha solicitado otro día más porque tiene cita en el médico, ya que le tienen que realizar una colonoscopia. Vale, ¿qué le dirías a este compañero, a Saturnino? Pide un día para ir al juzgado. Además pide un día entero, ¿vale? Aquí entramos con el problema que tenemos precisamente con el tema de la citación judicial, ¿vale? Si no hay citación judicial, efectivamente nos da problemas, porque al no haber citación judicial no podemos acreditar que sea un deber inexcusable de carácter público y personal, ¿vale? Porque además tiene que ser un deber inexcusable de carácter público y personal, como puede ser el ir al médico. Si yo tengo una citación médica, ¿puede ser un deber inexcusable de carácter público y personal? Bueno, también es discutible, ¿vale? Ahora ya lo vemos eso, ¿vale? Entonces, en el primer caso, al no haber citación judicial, podría ser difícil que probásemos que hay un deber inexcusable de carácter público y personal. En el caso de ir al médico, ¿el trabajador tiene derecho a ir al médico? Sí tiene derecho a ir al médico. ¿Qué ocurre? Que si con su convenio colectivo no regula ese derecho a ir al médico, la empresa sí que le puede obligar a recuperar los días o las horas en concreto, ¿vale? Porque el derecho a ir al médico es ir al médico por el tiempo indispensable para ir al médico también, ¿vale? Recordad que el derecho que habla del deber inexcusable nos dice por el tiempo indispensable, con lo cual tampoco tendría el derecho un día entero, salvo que el convenio colectivo lo regule, ¿vale? Esto sí que a veces nos da problemas interpretativos, este párrafo D del artículo 37 del estatuto, ¿vale? Y a veces nos da esos problemas porque muchas veces no se sabe dónde está el límite y tenemos que acudir a la jurisprudencia y buscar sentencias en este sentido, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que en este caso, la citación, al no haber citación judicial para acudir al juzgado de lo social, si la empresa se niega, el trabajador podría tener problemas, efectivamente, ¿vale? Y no tendría por qué acreditarse un deber inexcusable. En el caso de ir al médico, sí que tiene derecho a ir al médico, pero la empresa se lo puede descontar de la nómina u obligarla a recuperar las horas que haya ido al médico, ¿vale? El último supuesto nos dice: Aitor Tiña ha solicitado 13 días de permiso por paternidad a los 10 días de haber nacido su hijo. ¿Qué os parece este supuesto?
Vale, una cosa es el permiso por nacimiento de hijo, ¿vale? Que efectivamente serían 2 días o 4 días en caso de hacer desplazamiento, que sería el mismo que hemos visto en el punto 2. Y otra cosa sería el permiso de paternidad, ¿vale? Que como sabéis, o bueno, os cuento, el permiso de paternidad era de 13 días y ahora a partir de enero se ha convertido en 30 días, se ha convertido en un mes, ¿vale? Es decir, este permiso de paternidad, para los que hemos sido padres en el año 2016, pues hemos disfrutado de 13 días, pero ahora a partir de enero del año 2017, perdón, han sido, gracias, han pasado a ser de 30 días, ¿vale? Con lo cual, pero tienen que ser además los causados a partir del 1 de enero del año 2017, es decir, los que hayan dado los partos a partir del 1 de enero del año 2017. ¿Qué ocurre además? Que este supuesto nos dice que el permiso de paternidad lo utiliza a los 10 días de haber nacido su hijo, ¿vale? Ese permiso de paternidad. El permiso de paternidad sí que lo puede pedir, no tiene por qué ser seguido al nacimiento o a esos 2 días o a esos 2 días que tiene el trabajador por nacimiento de hijo, sino que lo puede pedir siempre dentro de todo el permiso de maternidad. Es decir, la maternidad sabes que se puede disfrutar de manera conjunta entre padre y madre, pero durante esas 16 semanas o 18 en caso de parto múltiple en la maternidad, todo ese periodo. Durante todo ese periodo se puede pedir el permiso de paternidad, ¿vale? No tiene por qué pedirse nada más nacer el menor, ¿vale? El permiso de paternidad, me pregunta Natalia sobre la diferencia entre el permiso por nacimiento y el permiso por paternidad, perdón. El permiso por nacimiento es un permiso retribuido regulado en el artículo 37. Ahora voy a volver para atrás, a ver si los encuentro. Pim, pim, pim. Aquí, perdón. Está aquí, ¿vale? El permiso por nacimiento de hijo es el del artículo 37 punto B, ¿vale? Es decir, 2 días por el nacimiento de hijo, ¿vale? O 4 en caso de tener que hacer desplazamiento. Es un permiso retribuido. Es decir, si es un permiso retribuido, el trabajador sigue trabajando en la empresa no le da de baja en la seguridad social ni nada porque es un permiso retribuido al que tiene derecho el trabajador, es decir, disfruta de 2 días pagados, ¿vale? Por la empresa. Mientras que el permiso de paternidad, aunque se llama permiso de paternidad, realmente es una prestación de paternidad. Es una prestación de la seguridad social. La prestación de seguridad social, además, es una prestación de pago directo. Lo que tiene que hacer el trabajador en este caso es solicitar la prestación de paternidad a la seguridad social y se lo va a pagar directamente la seguridad social. A diferencia de lo que ocurre con las nóminas, ¿vale? Que lo que ocurre con una nómina es que se hace un pago delegado por parte de la empresa, aunque corresponda a la seguridad social. En el caso de la paternidad y la maternidad, es una prestación que paga directamente el Instituto Nacional de la Seguridad Social, ¿vale? Esa es la diferencia que hay. Comenta que si naces un sábado te fastidias. Pues coges, efectivamente, porque los permisos del artículo 35 son por días naturales, ¿vale? Entonces, si el nacimiento tiene lugar en un sábado, efectivamente son 2 días naturales, con lo cual. Ahí, a mí me pasó, precisamente. En un sábado fue sábado y domingo, y son 2 días naturales, y corren los 2 días, el sábado y el domingo, efectivamente, ¿vale? Así es. Vale, ¿alguna duda hasta aquí? Eran supuestos sencillitos, ¿vale? Pero vamos, no creo que tenga ninguna duda, ¿vale? Vamos a seguir ya con el contrato de trabajo en sí, vamos a ver tipo de contrato y también un poquito con esta dinámica, ¿vale? La idea, voy a explicar de los contratos y sí voy a intentar explicar notas muy, muy fundamentales y básicas. Para intentar hacer más análisis de casos prácticos, sobre todo, ¿vale? Para que sea un poquito más amena la videoconferencia también, ¿vale? ¿Qué es el contrato de trabajo? El contrato de trabajo es un acuerdo entre empresario y trabajador. El trabajador presta servicios por cuenta del empresario a cambio de una retribución. Siempre lo hace bajo la dirección del empresario, que es quien organiza y dirige. Las características del contrato de trabajo se rigen por la reciprocidad o la bilateralidad. Es oneroso, es consensual y normado. De ejecución continua periódica, personal, ha de ser prestado voluntariamente, por cuenta ajena, es retribuido y con dependencia directa de la empresa. ¿Vale? Estas son las características fundamentales de la relación laboral del contrato de trabajo. ¿Qué ocurre? Que a veces el contrato de trabajo lo podemos confundir con otra serie de contratos, como pueden ser los contratos civiles, como puede ser un arrendamiento de servicios, como pueden ser los contratos mercantiles de mandato, de sociedad, de compraventa, de ejecución de obra. Esta confusión se incrementó mucho en el año 2007 con la publicación del Estatuto Básico perdón, el Estatuto Básico del Trabajador del Trade, del Trabajador Autónomo Económicamente Dependiente.
¿Por qué? Porque digamos que en cierto modo lo que se hizo fue que la línea entre qué es un trabajador autónomo y qué es un trabajador por cuenta ajena, que es sobre todo son las confusiones que hay muchas veces, es más difusa, porque ahora puede haber traves, puede haber trabajadores autónomos económicamente dependientes de otra empresa que trabajen prácticamente al 100% para esa empresa, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que ahí lo que tenemos que hacer es examinar los indicios de laboralidad existentes. En el artículo 8 del Estatuto de los Trabajadores se dice: se presumirá existente un contrato de trabajo en toda relación que cumpla las características indicadas en el artículo 1, las cuales son voluntariedad, retribución, ajenidad, prestación de servicios y dependencia. ¿Qué nos ocurre? Que muchas veces tenemos que acudir a criterios jurisprudenciales o de la propia inspección de trabajo. La inspección de trabajo tiene todos los años una campaña de falsos autónomos, es decir, trabajadores que están dados de alta en el RETA, en el régimen especial de trabajadores autónomos, pero que la inspección de trabajo considera que son trabajadores por cuenta ajena. Entonces, hay una campaña específica de la inspección de trabajo actúa bien por campañas que tiene específicamente reguladas con el ministerio y pactadas con con los agentes sociales, ¿vale? O bien ante denuncias previas de los trabajadores y las trabajadoras o de las organizaciones sindicales, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Qué se hace en esos casos? Como os decía antes, cuando tenemos dudas, si en esta campaña en específica que os decía, que tiene la propia inspección de trabajo para examinar qué es relación laboral y qué no es relación laboral, ¿qué tenemos que examinar? Los indicios de dependencia y los indicios de ajenidad muchas veces. ¿Por qué? Porque lo que nos va a decir si un trabajador o trabaja por cuenta ajena o por cuenta propia, muchas veces son estos indicios, como puedan ser el desempeño personal de la prestación de servicios, el que el trabajador esté sometido a una jornada y a un horario de trabajo y que se lo marque la empresa, la asiduidad en el trabajo, es decir, la reiteración del trabajo todos los días laborables, frente a la libertad de asistir al trabajo que pudiera tener un trabajador autónomo, la exclusividad en el trabajo, es decir, solo trabaja para esa empresa, aunque este indicio, por ejemplo, como os decía antes, la publicación del Estatuto del Trabajador Autónomo Económicamente Dependiente lo hace más difuso. La inserción en la organización empresarial y la ausencia de una organización empresarial autónoma. La aplicación de sanciones por parte del empresario al trabajador. Claro, eso sería un indicio, más que un indicio, sería un criterio claro de que el trabajador es trabajador por cuenta ajena, ¿no? El cumplimiento de las obligaciones de afiliación y alta y de cotización en el régimen general de la seguridad social, lo mismo. En ese caso, está claro que ya que no hay indicios, es que el trabajador está dado de alta, ¿no? Indicio de ajenidad, el que el trabajador no aporte los medios o los instrumentos para el trabajo o si los aporte. La apropiación por parte de la empresa del producto que elabora el trabajador. La existencia de una contraprestación económica en el trabajo cuya cuantía comparada con el salario del trabajador se pueda ser similar a la del resto. El carácter fijo y periódico de la remuneración percibida. Otros indicios, la asistencia en el centro de trabajo, llevar publicidad de la empresa en la ropa o el vehículo de transporte, utilizar el vehículo de la empresa o el vehículo propio, etcétera, etcétera, ¿vale? Hay una serie de criterios jurisprudenciales que tenemos que analizar en estos casos, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Examinar poquito a poco esos requisitos y ver si estamos hablando de una relación laboral o estamos hablando de una relación de otro tipo. Nos dice este supuesto: doña Asunción Hernández tiene prestando sus servicios en el Colegio Público Miguel Hernández, como encargada de comedor desde el año 1998. Fue nombrada por la Asociación de Padres de Alumnos, con la aceptación del Consejo Escolar. Percibe mensualmente 725,45 euros, efectuándose los pagos por la asociación. Sus tareas consisten básicamente en colocar mesas, distribuir las comidas, vigilar a los alumnos, recoger y fregar los utensilios del comedor. Las comidas no se elaboran en el centro escolar, sino que son efectuadas por una empresa independiente. Doña Asunción además es madre de un alumno del centro escolar. Ambas partes han firmado un contrato calificando la relación como un arrendamiento civil de servicios. Teniendo en cuenta que la Asociación de Padres estima que se trata de una prestación de servicios amistosos o benévolos, ¿qué calificación merece la relación existente entre las partes? ¿Qué os parece este caso? Este es un caso en el que tendríamos que examinar los indicios que os he comentado antes, los indicios de dependencia, de ajenidad, de retribución, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Qué os parece el supuesto de esta trabajadora? Nos dice que viene prestando servicios en el colegio desde el año 1998. Y fue nombrada por la Asociación de Padres de Alumnos. ¿Hay relación laboral o no hay relación laboral? ¿Qué os parece? ¿Qué os indica que haya relación laboral? Aitor dice que sí hay relación laboral. ¿Qué indicios veríais aquí para decir que sí que hay relación laboral?
Efectivamente, hay una retribución. Y eso es un indicio importante, porque está recibiendo una retribución mensual, nos dice mensualmente, de 725,45 euros, efectivamente, ¿vale? Además, si veis el supuesto, nos dice, sus tareas consisten básicamente en colocar mesas, distribuir, vigilar a los alumnos, fregar utensilios del comedor, etcétera, etcétera. Es decir, tareas. Parece que alguien le ha encomendado unas tareas. Es decir, parece que hay una dependencia. Hay un indicio de dependencia, puesto que alguien le ha dicho cómo tiene que hacer las cosas, ¿vale? Hay una retribución mensual, 725,45 euros, que efectúa los pagos la asociación. El hecho de que sea, de que las de comida no se elaboren por ella, sino que se elaboren desde fuera, no es ningún tipo de indicio. El hecho de que sea madre de un alumno del centro escolar no indica que sea un trabajo amistoso o benévolo, puesto que está recibiendo una remuneración, con lo cual parece claro que todos los indicios, hay indicio de dependencia, puesto que parece que hay tareas que se encomiendan en colocar mesas, distribuir comidas, vigilar alumnos, recoger y fregar utensilios. Hay indicios de ajenidad, puesto que se hace por cuenta ajena, porque la asociación es la que le paga, y hay indicios de retribución, no indicios, sino que se le retribuye todos los meses un trabajo. En cuantía 725,45 euros, como veis ahí, ¿vale? Con lo cual, en este caso, parece claro que hay una relación laboral, ¿vale? ¿Quién sería el empresario en este caso? ¿El colegio? ¿El AMPA? ¿Quién sería en este caso el empresario de esta trabajadora? Efectivamente, sería la asociación, porque es la que está efectuando los pagos, ¿vale? Sería el AMPA, efectivamente, ¿vale? En este caso sería el AMPA, la Asociación de Padres, la que efectuaría esos pagos, con lo cual parecería bastante claro que sería la empresa, efectivamente, ¿vale? Vale, vamos a hacer otros cinco supuestos sobre este tema, también muy sencillitos, ¿vale? Vale, nos dice este supuesto. Examinar la relación jurídica existente en los siguientes casos. Agustín Fernández Centeno, con 16 años de edad, estaba trabajando con su padre en labores agrarias. En un resbalón cae del remolque en el que estaba trabajando y se da un golpe en la rodilla. Acude a urgencias y el resultado es un esguince de rodilla. A los 30 días su padre recibe una notificación de la inspección, en virtud de la cual se solicita, se indique el número de afiliación a la Seguridad Social y aporte el contrato de trabajo y demás documentos relativos a la relación laboral. ¿Qué os parece este caso? Real como la vida misma, ¿qué os parece? Efectivamente, parece que no hay alta en la seguridad social, obviamente. Vale. Algún compañero habla de una relación familiar. Vale, recordad, antes hemos dicho que una de las relaciones laborales que estaban excluidas, unas de las relaciones que estaban excluidas de relación laboral, eran los trabajos familiares, los amistosos, los benévolos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es cierto, habría que ver si hay retribución, si hay ajenidad. Aquí todo parece indicar que no hay ningún tipo de retribución. Parece que no hay indicios de ajenidad, ¿vale? Parece que es un trabajo familiar, ¿vale? El caso real, lo que ocurrió fue eso, una intervención de la inspección, ¿vale? Y sí que acudimos y dijimos que, claro, que realmente estábamos hablando de un trabajo claramente familiar, que lo que hacía el hijo mayor de 16 años era echar una mano a su padre en las labores agrarias propias del campo y no pasó de ahí, ¿vale? Pero sí que esta persona se asustó bastante, ¿vale? Entonces sí que tuvimos que hacerlo, pero vamos, realmente sería un trabajo familiar, con lo cual estaría excluido de relación laboral, ¿vale? Básicamente le echaba una mano a su padre durante los veranos porque no tenía que estudiar, básicamente, ¿vale? En el punto 2 nos dice, David Borrego trabaja durante una semana con su amigo autónomo Francisco Rupto, el cual ha pedido colaboración para pintar su casa, la casa de este último.
Efectivamente, en este caso parece claramente que sería un trabajo amistoso, efectivamente, ¿vale? Parece bastante claro porque le ha pedido colaboración para pintar su casa, es decir, entonces aquí parece que no hay retribución, con lo cual parece que no hay dependencia. Pero vamos a ver el punto 3. El punto 3 nos dice: David Borrego trabaja durante un mes con su amigo Francisco Rupto pintando tres casas de tres encargos de este último, por las cuales facturará 3.500 euros brutos. ¿Qué os parece el tercer punto? Ya es otra cosa, ¿verdad? En ese caso, ya efectivamente parece ser distinto. Hay una retribución al trabajador autónomo. Están trabajando para otras personas por las cuales se va a pagar este trabajador autónomo. Y este amigo sí que le está ayudando, pero claro, le está ayudando en su actividad profesional, no en limpiar su casa. Con lo cual parece que sí que puede haber una relación laboral de dependencia y de retribución, efectivamente. ¿Vale? El punto 4 nos dice: Ricardo Borriquero trabaja como autónomo repartiendo café de una empresa de lunes a viernes en horario estimado de 7 a 4, con su propia furgoneta y asumiendo todos los costes. ¿Qué os parece este caso? El punto 4. Parece que aquí no hay muchos indicios de ajenidad, de dependencia, de retribución, no nos dice nada, ¿no? ¿Vale? Con lo cual podría ser un trabajo mercantil, ¿vale? ¿Por qué? Porque utiliza su propia furgoneta, asume todos los costes, nos habla de un horario estimado, un horario estimado, es decir, puede ser un trade realmente, pues podría ser un trade y que no hubiera relación laboral y fuese una relación mercantil de un trabajador autónomo económicamente dependiente de esta empresa, ¿vale? Pero fijaos el punto, sí, justo he preguntado a Natalia eso, ¿vale? Eso decía que podría ser un trade, ¿vale? Un trabajador autónomo económicamente dependiente, ¿vale? El punto 5, fijaos la diferencia. Dice Luis Ricardo Borriquero, trabaja como autónomo repartiendo café de una empresa de lunes a viernes en horario estimado de 7 a 6 con una furgoneta de la empresa, con el logo de la empresa y con los vales de gasoil que abona la empresa. Todos los días, además, ha de enviar reportes a la empresa al finalizar la jornada con las rutas que ha realizado. Aquí, ¿qué es de este trabajador? ¿Qué os parece? En los dos casos, el supuesto nos dice que es un trabajador autónomo. Es decir, en los dos casos parece que la empresa le ha contratado como trade, como trabajador autónomo económicamente dependiente o como un autónomo normal, ¿vale? Depende. Puede tener un contrato como trade o simplemente el trabajador es un autónomo, normal y corriente. Pero ¿cuál es la diferencia que hay entre el punto 4 y el punto 5? ¿Cuál es la diferencia que encontráis entre un punto y otro? Más que un autónomo encubierto, sería un trabajador por cuenta ajena encubierto del punto 5. ¿Por qué? Aquí sí que tendríamos que examinar los indicios que hemos hablado antes. Los indicios de ajenidad, de dependencia y de retribución, ¿vale? Por ejemplo, ¿cuáles son los indicios de ajenidad? Nos dice que en este caso el trabajador efectúa un trabajo con la furgoneta de la empresa, es decir, la empresa es la que pone los medios de producción, la empresa es la que pone los medios para el trabajo. Con el logo de la empresa. En esa furgoneta está el logo de la empresa, es decir, es la empresa la que lleva ese logo. Los vales de gasoil se los abona la empresa al trabajador. Está poniendo todos los medios la empresa. ¿Vale? Indicios de dependencia, indicios de ajenidad. Todos los días ha de enviar reportes a la empresa al finalizar la jornada con las rutas realizadas. Está sometido a una dependencia de la empresa, es decir, hay un indicio claro de dependencia por parte de la empresa. La empresa le obliga a este trabajador a mandar un reporte diario, ¿vale? Un reporte diario, con lo cual está clara la dependencia, con lo cual en este punto 5 podría ser un autónomo, pero estaría incluyendo una relación laboral, con lo cual en este caso el trabajador entiendo que tendría posibilidades de ganar un juicio en caso de querer demandar una relación laboral. ¿Vale? ¿Vale? ¿Alguna duda más hasta aquí? Vale, pues pasamos. Ahora vamos a explicar un poquito más de teoría. Vale, esto ya lo hemos visto antes, con lo cual no me detengo.
Vale, el contrato de trabajo. El contrato de trabajo puede ser por escrito o puede ser de palabra, por así decirlo, ¿vale? No obstante, nos dice la norma que el contrato. Decía una compañera que cuál es la diferencia entre un trabajador, perdón, es que no lo había visto, entre un trabajador autónomo y un autónomo económicamente dependiente. La única diferencia es que un trabajador autónomo puede trabajar para X empresas, para 4, 5, 6, 7, 8 empresas, pero un TRADE, un trabajador autónomo económicamente dependiente, ha de trabajar al menos el 75% para una única empresa, ¿vale? Esa es la diferencia que habría, única y exclusivamente. En régimen de seguridad social es exactamente igual porque los dos estarían dados de alta en el RETA, en el régimen especial de trabajadores autónomos, ¿vale? Vale, como os decía, los contratos de trabajo se pueden formalizar por escrito o de palabra, ¿vale? No obstante, es obligatorio que figure por escrito cuando lo exija una ley y siempre en los siguientes contratos: los contratos para la formación y aprendizaje, los contratos en prácticas, los contratos por obra o servicio, los contratos a tiempo parcial, los fijos discontinuos y los de relevo, los contratos a domicilio, los contratos temporales con duración superior a 4 semanas y los de fomento de emprendedores. Es decir, al final lo que nos está diciendo todas estas exclusiones es que el único contrato que puede ser prácticamente de palabra sería un contrato eventual por circunstancias de la producción o de interinidad que sea inferior a 4 semanas. Y los contratos indefinidos ordinarios, porque los contratos indefinidos bonificados, para que la empresa se pueda aplicar esas bonificaciones, obligatoriamente han de constar como indefinidos, ¿vale? O sea, han de constar por escrito, perdón. Los contratos se deben remitir al Servicio Público de Empleo en un plazo máximo de 10 días y además se tiene que notificar y se tiene que enviar una copia básica para la representación legal de los trabajadores, ¿vale? En ese plazo de esos 10 días desde la firma, ¿vale? ¿Cuál es el contenido del contrato de trabajo? En el contrato de trabajo se deben identificar las partes, el trabajador y el empresario, la denominación, categoría y puesto de trabajo, el lugar de trabajo, el periodo de prueba si lo hubiese, la duración del contrato si se trata de un contrato temporal, el salario base y los complementos salariales, el tiempo de trabajo, jornadas, semanas, turnos, descansos, trabajo nocturno, fiestas, etcétera, etcétera. El plazo de preaviso que deben respetar ambas partes en caso de rescisión del contrato. ¿Y cuál es el convenio colectivo que regula la relación laboral? Esto es muy importante, porque si en la cláusula del convenio colectivo que regula la relación laboral metemos el convenio colectivo, por ejemplo, de industrias cárnicas que os comentaba antes, muchas de las cláusulas que veis aquí no haría falta ponerlas expresamente, sino que nos valdría componer según convenio. Si nos vamos a un modelo de contrato, por ejemplo, ¿cómo puede ser esto? ¿Vale? Este es un modelo de contrato indefinido, ¿vale? Ahí veis los datos de la empresa, nombre, código de cuenta de cotización, ¿vale? Los códigos cuentas de cotización, digamos que es el número de seguridad social de la empresa, ¿vale? Es decir, ese número con el que la empresa se relaciona con la seguridad social, ¿vale? Y ese sería su número de afiliación a la seguridad social, por así decirlo, ¿vale? Datos del centro de trabajo, los datos del trabajador, y luego estarían las cláusulas, ¿vale? En la primera cláusula siempre figura el trabajador, prestará sus servicios, ¿cómo? Que será como peón, como oficial de primera, como administrativo, como licenciado en derecho, como diplomado en X, como graduado X, ¿vale? Y se pondrá el grupo profesional, ¿vale? Iba a decir categoría, pero con la reforma laboral supuestamente desaparecerían las categorías de los convenios. El grupo profesional de la empresa, ¿vale? Prestará sus servicios como peón, incluido en un grupo profesional de peones de la empresa X, ¿vale? Puede ocurrir que sea un contrato a distancia, pincharíamos el punto en el que marca la distancia y ya está, tendríamos que ese contrato, porque ahora se está regulando ya más el contrato de trabajo a distancia, es decir, que los trabajadores trabajan desde el domicilio, ¿vale? Y podría ser un trabajo a distancia, ¿vale? Si fuera un contrato fijo discontinuo, lo mismo. Si fuese a tiempo parcial, habría que marcar las horas semanales, las horas al día, las horas al mes o las horas al año, ¿vale? Ese sería el tipo de contrato. Y luego, en otra de las cláusulas, no, ay, pues no me ha salido la parte trasera del contrato. Se me ha cortado, vaya, lo siento. Bueno, en una de las cláusulas, la suele ser la cláusula octava, en el contrato indefinido, se pone el convenio colectivo aplicable. Y en el resto de cláusulas en las que hay que poner la retribución, las vacaciones, etcétera, etcétera, ahí nos valdría con poner una cláusula que dijese según convenio colectivo. Con esa cláusula de según convenio colectivo, no tendríamos que por qué poner los periodos de prueba, si lo hay, si está alguno en el convenio, los conceptos salariales, los tiempos de trabajo, etcétera, etcétera, ¿vale? Con lo cual nos valdría con poner una cláusula, el trabajador recibirá una retribución según convenio, ¿vale? Esa cláusula sería suficiente y perfectamente legal, ¿vale? Que es lo que se suele hacer, ¿vale?
Según normativa aplicable, yo se lo aconsejo poner, porque ¿cuál es la normativa aplicable? Si hay convenio colectivo y ya ha regulado el convenio colectivo, sí, no sería una cláusula ilegal, ¿vale? Pero yo siempre pondría la cláusula del convenio, más que según normativa aplicable, porque según normativa aplicable podría ser el estatuto de los trabajadores. Y si hay un convenio colectivo, y yo he puesto un convenio colectivo, otra cosa es que no hubiese convenio colectivo y se aplique la normativa del estatuto de los trabajadores, pues en ese caso también podríamos ponerlo así, ¿vale? Siempre y cuando no hubiese convenio colectivo, ¿vale? Aplicable a la relación laboral. Por ejemplo, nos pasa con empleadas del hogar. Las empleadas del hogar no tienen convenio colectivo estatal, ¿vale? Parece que se estaba intentando negociar un acuerdo marco para mejorar sus condiciones, pero la patronal no está por la labor de regular las condiciones en un acuerdo marco o en un convenio colectivo nacional de las empleadas del hogar. Con lo cual, las empleadas del hogar realmente, salvo para algunos aspectos en materia de seguridad social, de prestaciones de IT por contingencia profesional y por contingencia común, realmente la aplicación que tienen es el Estatuto de los Trabajadores. Si están sometidas al Estatuto de los Trabajadores, ¿cabría poner el Estatuto de los Trabajadores o según normativa aplicable? Sí, ahí sí. Entiendo que sí, ¿vale? Vale, perdón, voy a poner para ver. Vale, con respecto al periodo de prueba. Normalmente en los contratos de trabajo se establece siempre un periodo de prueba, aunque su establecimiento es optativo. La duración máxima del convenio del periodo de prueba se establecerá y se regulará en el convenio colectivo aplicable a la relación laboral, ¿vale? En defecto de pacto, no puede exceder de 6 meses para los técnicos titulados ni de 2 meses para el resto. Ni de 1 mes en contratos temporales inferiores a 6 meses. Y en el caso del contrato de fomento de emprendedores, que es un contrato específico que vamos a ver luego sus notas fundamentales y básicas, puede figurar un periodo de prueba de hasta 1 año. Este contrato fue muy criticado en la reforma laboral, se introduce en la reforma laboral del año 2012, ¿vale? Y lo que decíamos los que defendemos trabajadores, sobre todo en el ámbito laboral, es que realmente podría ser incluso un contrato temporal de 1 año, puesto que en el periodo de prueba la única causa que tenemos que alegar para extinguir el contrato es que el trabajador no ha superado ese periodo de prueba, ¿vale? Entonces podría ser incluso un contrato como un contrato temporal de 1 año, ¿vale? Es un poco la crítica que se hace a este tipo de contratos, ¿vale? En el periodo, independientemente de que el trabajador pueda siempre impugnar esa extinción contractual, ¿vale? Y que alegue que no se le ha despedido porque no tenga aptitudes durante el periodo de prueba, sino por otras causas, ¿vale? Pero nos tocaría irnos al juzgado y demostrarlo, ¿vale? Y probarlo. El periodo de prueba tiene el objetivo de acreditar la aptitud del trabajador para el empleo, ¿vale? Básicamente ese es el objetivo del periodo de prueba. Tiene que haber un preaviso en la extinción. En contratos superiores a 1 año, en los contratos superiores a 1 año, en los contratos indefinidos, la empresa que formule la denuncia del contrato, es decir, la que quiera extinguir el contrato, tiene que previsar con al menos 15 días de antelación, ¿vale? Tiene que previsar con al menos 15 días de antelación. Si se omite ese preaviso, la parte que lo omita, ¿vale? La parte que omita el contrato, tendría que pagar una indemnización por la omisión del preaviso, ¿vale? Al mismo tiempo que estaba explicando, estaba leyendo una consulta de un compañero, ¿vale? Preguntaba el autor que si están bonificados los contratos sobre fomento de emprendedores. Sí, sí que están bonificados, ¿vale? Lo vamos a ver luego. Luego vamos a ver las bonificaciones que tienen. Son unas bonificaciones importantes. Con lo cual, si el contrato se extingue antes de esas bonificaciones, la empresa tendría que devolver esas bonificaciones, ¿vale? Pero luego veremos que hay una pequeña trampa, porque las bonificaciones más importantes son las fiscales, ¿vale? Y el impuesto de sociedades con carácter general se presenta el 25 de julio del año siguiente, ¿vale? Con lo cual podría ocurrir que no tuviese que, no sé si aplicase esas deducciones fiscales. O esas bonificaciones fiscales, perdón, deducciones fiscales, son bonificaciones en seguridad social y fiscales son deducciones fiscales de ese tipo de contrato, pero lo vemos luego, ¿vale? Vale, un supuesto muy rapidito, ¿vale? Muy sencillito, sobre el periodo de prueba y demás, ¿vale? A ver, perdón, vale. Nos dice este supuesto. Un trabajador es contratado el día 12 de marzo de este año mediante un contrato por obra o servicio como administrativo. Tiene un salario mensual de 955 euros de salario base al mes, ¿vale? 70 euros de plus de convenio y dos pagas extraordinarias por importe de salario. ¿Qué periodo de prueba se le podría poner en contrato? ¿Qué número de días le corresponden en concepto de vacaciones este año? ¿Cuál sería el salario bruto mensual del trabajador si cobra solamente durante 12 meses? Si este mismo trabajador fuese despedido el día 15 de diciembre, habiendo disfrutado 12 días de vacaciones, ¿tendría derecho a percibir algún tipo de cuantía compensatoria? Vale, vamos por partes, ¿vale? Nos dice el supuesto que cuál sería el periodo de prueba que se le podría poner en el contrato. El trabajador es contratado mediante un contrato por obra-servicio
como administrativo el día 12 de marzo. ¿Vale? ¿Cuál sería el periodo de prueba que se le pondría, que le pondrías en este contrato a este trabajador? Un mes, según convenio. La respuesta según convenio no me vale esta vez, que obviamente tenemos que ir al convenio, ¿vale? Pero vamos a suponer que es un poco lo que hemos estado viendo, ¿vale? Máximo 6 meses, dice Yolanda. ¿A quién se le podía poner un periodo de prueba de 6 meses? A los técnicos titulados, recordad, ¿vale? Con lo cual, en este caso, estamos hablando de un administrativo. Con lo cual, nos iríamos efectivamente, como dice Cristina, a 2 meses, ¿vale? ¿Qué número de días le corresponderán de vacaciones este año? ¿Nos queréis calcular? El trabajador entra el día 12 de marzo, ¿vale? Entonces, ¿cuántos días de vacaciones tendría el año? ¿Me los calculáis? ¿Os dejo un minutillo y los calculáis? Os dejo un minutillo para que a ver cuántos días os salen, ¿vale? Veinticuatro más o menos, 22, 23. Vale, a mí me salen 24 más o menos, efectivamente, 23,75. Vale, habría que hacer una regla de 3. Los días que pasarían desde el día 12 de marzo hasta el día 31 de diciembre, ¿vale? Que serían, en principio, según mis cálculos, 269 días, los que quedarían restantes desde el 12 de marzo hasta finales de mes. Entonces hay que hacer una regla de 3. Tenemos que decir, el trabajador tiene derecho a 30 días en 289 días. Tendrá derecho a X días en 365 días, con lo cual serían 23,75. Que a efectos de disfrute serían 24 días, ¿vale? Los que tendría derecho a las vacaciones, ¿vale? Vale, la tercera pregunta nos dice, ¿cuál sería el salario bruto mensual del trabajador si cobra solo durante 12 meses? ¿Cuál sería su salario bruto? Eso quiere decir que las pagas extras estarían prorrateadas. ¿Cuál sería su salario bruto en este caso? ¿Tenéis una calculadora a mano para hacerlo? ¿O un móvil? El trabajador cobra 955 de salario base, 70 de plus de convenio y tiene dos pagas extraordinarias por el importe del salario base. Si cobra solo durante 12 meses, ¿cuál sería la retribución bruta mensual del trabajador? Simplemente la bruta, ¿eh? El ordenador también vale. Mil 114, a ver cuánto me sale a mí. Vaya, se me ha olvidado calcular el final. Son 955 más 70, más la parte proporcional de pagas extraordinarias. 1184 con 17 me sale a mí, efectivamente, como Cristina. Sería 1.184, vale, como veis aquí se me ha olvidado sumar el total, ¿vale? Serían salario base 955, plus de convenio 70 euros, y luego tendríamos que incluir la parte proporcional de las pagas extraordinarias, ¿vale? Que serían dos pagas extraordinarias de 955 euros. ¿Qué podemos hacer? Dos pagas extraordinarias por 955 euros dividido entre 12, ¿eh? Porque el trabajador tiene retribución mensual. Y ahí nos saldría la cuantía, ¿vale? Que sería 159,17, con lo cual sería 1.184. Con 17, como decían Cristina y Natalia, ¿vale? Efectivamente. Vale, vamos a hacer otro supuestillo, ¿vale? Muy sencillito también. No dice el supuesto. Doña Estela del Maíllo estuvo trabajando durante 7 años en el restaurante Pa' Comer Bien SL. No obstante, los últimos 2 años la empresa pasa por un mal momento económico y la deuda 5 mensualidades.
Esta trabajadora encuentra un nuevo trabajo en un nuevo restaurante, donde le ofrecen un contrato indefinido. Como tiene una pensión de viudedad mínima y dos hijas en edad escolar, decide dejar su trabajo y comenzar con el nuevo contrato. A los 20 días es despedida de la nueva empresa por no superar el periodo de prueba, ¿vale? Un poco lo que hemos estado viendo antes. Acude al Servicio Público de Empleo a solicitar la prestación de desempleo y a los 10 días recibe una resolución en la cual le deniega la mencionada prestación por desempleo. ¿Qué os parece este caso? ¿Creéis que tiene que ver esta situación con su nuevo contrato de trabajo o con el primer contrato de trabajo? Este caso lo ganamos en el juzgado, pero yo no tenía nada claro que lo fuéramos a ganar. ¿Vale? ¿Qué os parece este supuesto? ¿Con el primero, por qué? ¿Por qué crees que tiene que ver con el primero y no con el segundo? ¿O con los dos? Efectivamente, vale. Comenta Yolanda que hay una baja voluntaria, ¿vale? Hay efectivamente una baja voluntaria. ¿Qué ocurre en este caso? Que esta trabajadora firma una baja voluntaria. Se va a otra empresa pensando que va a estar mejor porque la empresa anterior le adeuda 5 mensualidades, ¿vale? 5 mensualidades que además en este caso la empresa se las estaba pagando poco a poco en función de cómo iba pudiendo. Porque era una empresa familiar, a la que conocía la trabajadora de toda la vida, bueno, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre en este caso? Que presentamos la reclamación administrativa previa al Servicio Público de Empleo y la perdemos. ¿Por qué? Porque la ley expresamente dice que cuando hay una baja voluntaria previa, si el trabajador es despedido en el periodo de prueba antes de 3 meses, de los 3 meses siguientes, después de que haya una baja voluntaria previa, el trabajador o trabajadora no tendrá derecho a la prestación por desempleo. Salvo que trabaje más de 3 meses con posterioridad a la colocación efectiva en este caso, ¿vale? Al haber habido una baja voluntaria previa. Finalmente lo ganamos en el juzgado, pero porque conseguimos una declaración de, bueno, realmente fue un acuerdo de reconocimiento de deuda de la empresa anterior en la que reconocía que le adeudaba toda esa cuantía y que el motivo fue, de la trabajadora dice otro trabajo, fue precisamente el adeudo de estas cuantías, ¿vale? Y finalmente lo conseguimos ganar en el juzgado, pero yo pensaba que no podíamos ganar, ¿vale? Pero está relacionado con este tema, efectivamente, ¿vale? Efectivamente, sí, lo que dice la ley es, pregunta Natalia que por si por eso acabo de decir lo de los 3 meses, ¿vale? Lo que dice la ley es lo siguiente: si el trabajador ha dejado el trabajo voluntariamente con anterioridad, es decir, ha firmado una baja voluntaria, se ha ido al trabajo de manera voluntaria y es contratado en otro sitio y es despedido antes de 3 meses, despedido, perdón, es dado de baja antes de 3 meses en el periodo de prueba. La ley dice expresamente que en ese caso no hay derecho a la prestación. Si en lugar de ser extinguido el contrato en periodo de prueba fuese un contrato por obra o servicio, por ejemplo, que se extinga a los 15 días, en muchos casos lo que estamos teniendo de la experiencia también es que el propio Servicio Público de Empleo está interpretando que hay fraude en materia de prestaciones. Es decir, porque la ley dice expresamente que si la extinción se produce dentro de los 3 meses siguientes por la causa de extinción durante el periodo de prueba, no hay derecho a esa prestación, ¿vale? Pero además también se está entendiendo que si hay una baja voluntaria previa y se hace otro tipo de contrato, como puede ser un contrato por obra o servicio o un contrato eventual por 15 o 20 días, si no han pasado esos 3 meses se está entendiendo que hay fraude en materia de prestaciones. Es decir, que se hace para percibir prestaciones de manera indebida, ¿vale? Sí, independientemente de la causa, si la causa fuese por la empresa o por el trabajador, ¿vale? Vale, muy rapidito, algunas pinceladas muy básicas de los derechos de conciliación de la vida laboral y familiar, ¿vale? Los trabajadores tienen derecho a una hora de ausencia del trabajo, que se podrá dividir en dos fracciones para la lactancia de un menor de 9 meses, ¿vale? Se podrá acumular este periodo por días completos, siempre y cuando esté prevista negociación colectiva o siempre y cuando se llegue a un acuerdo con la empresa, ¿vale? En el caso de nacimiento de hijos prematuros, los trabajadores tienen derecho a ausentarse en el trabajo durante una hora y también tienen derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de 2 horas, con la disminución proporcional del salario. Un guarda legal de menores de 12 años o una persona con discapacidad. Aquellas personas que se encargan del cuidado directo de un familiar hasta segundo grado, que no se pueda valer por sí mismo, o sea menor de 12 años, tendrá derecho a una reducción de jornada de trabajo diaria de al menos entre un octavo y un máximo de la mitad de la duración de la jornada. Vale, y además tendrán derecho a la concreción de la horaria y a la determinación del periodo de disfrute. Es decir, esta es la reducción de jornada por cuidado de hijos o por cuidado de personas mayores.
En este caso, los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a marcar el horario en el que tienen que trabajar siempre dentro de su jornada de trabajo y a determinar el periodo de disfrute, ¿vale? Aquí la Ley General de la Seguridad Social además establece una especie de protección, porque los primeros 2 años de la guarda o la reducción por guarda legal de menores de 12 años, ¿vale? Lo que ocurre es que se considerarían como cotizados a tiempo completo a efectos de las prestaciones de jubilación, incapacidad permanente, etcétera, etcétera. Y en el caso del desempleo no está limitado. Y en el caso de reducción de jornada por cuidado de otros familiares, eso se entiende reducido a 1 año. Es decir, ese beneficio de cotización, como si hubieran cotizado al 100%, sería únicamente durante el primer año. En el caso de excedencia por cuidado de familiares, se puede reducir, se puede solicitar una excedencia por cuidado de familiares de hasta 3 años en el caso de hijos y 2 en el caso de familiares de segundo grado, ¿vale? En este caso, se considerará como que hay una cotización efectiva en materia de prestaciones de seguridad social de hasta 3 años, ¿vale? En el primer caso y 2 en el segundo también, ¿vale? Luego hay otra opción que es la reducción de jornada del 50% para el cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, ¿vale? Esto es una prestación de seguridad social. Cuando el menor está afectado por cáncer u otra enfermedad grave, perdón, la empresa, el trabajador podrá solicitar esta prestación, ¿vale? Que es una prestación que regula las mutuas de accidentes de las mutuas colaboradoras con la seguridad social, perdón, porque antes eran mutuas de accidentes de trabajo y a veces se nos va todavía, ¿vale? Ahora han pasado a ser mutuas colaboradoras con la seguridad social, ¿vale? En el caso de víctimas de violencia de género o terrorismo, tienen derecho a la reducción de la jornada de trabajo con disminución proporcional del salario o una reordenación del tiempo de trabajo. En reducción de jornada y excedencias, también, como decía antes, hay previsión de materia de mejoras en materia de prestación comentando antes, ¿vale? Vale, un supuesto muy rapidito sobre este aspecto, ¿vale? Un caso práctico muy rapidito, que nos queda 1 hora y media para ver tipos de contratos, no da tiempo, ¿eh? Pero vamos, por lo menos tampoco, pero es muy rápido. Nos dice este supuesto: Rosana Arquette ha estado 16 semanas en situación de maternidad. Al solicitar la misma, solicita 15 días más por acumulación de lactancia. ¿Tendría la empresa la obligación de concedérsela? Se le aplica el convenio de oficinas y despachos de Valladolid. ¿Qué creéis en este caso? ¿Qué os parece este supuesto? ¿Se puede acumular lactancia entonces, hemos dicho? Se puede acumular efectivamente si el convenio lo establece. Si el convenio colectivo lo establece, se podría acumular la lactancia en días, ¿vale? Aquí hay una particularidad y es el siguiente: el trabajador o trabajadora que acumule la lactancia en días, si su contrato se extingue antes de que el menor llegue a los 9 meses de la lactancia, tendrá que devolverle dinero a la empresa, ¿vale? ¿Por qué? Porque si el contrato es extinguido antes de los 9 meses del menor, digamos que no habría derecho a esa lactancia porque el menor no habría cumplido los 9 meses todavía, si el contrato es extinguido con anterioridad, ¿vale? Entonces sí que tendría que devolver esas cuantías a la empresa, ¿vale? Luego nos dice el supuesto. Don Jesús Tobar ha solicitado una excedencia para el cuidado de su hijo recién nacido por un periodo de 1 año. ¿Tiene derecho a realizar esta solicitud? ¿Sería el mismo derecho que el del artículo 37 del estatuto? ¿Tiene reserva de puesto de trabajo? ¿Y si fuese una excedencia voluntaria? ¿Qué os parece en este caso? ¿Puede realizar esta solicitud? Sí que puede pedirla. Tiene derecho a solicitar una excedencia por cuidado de hijo hasta por menores de hasta 3 años, ¿vale? Con lo cual sí que la podría pedir, efectivamente. Y no sería una excedencia voluntaria, porque la excedencia voluntaria es distinta. Salvo que el convenio colectivo establezca lo contrario, en las excedencias por cuidado de hijos hay derecho a la reserva de puesto de trabajo durante el primer año de la excedencia, ¿vale? En las excedencias voluntarias no hay derecho de reserva de puesto de trabajo, únicamente hay un derecho preferente de reingreso a las vacantes que pueda haber en la empresa, ¿vale? Pero nosotros muchas veces decimos que una excedencia voluntaria, si no está protegida por el convenio colectivo, que una excedencia voluntaria es como un despido, ¿vale? Porque la empresa no tiene obligación de readmitirte, salvo que el convenio colectivo establezca lo contrario, ¿vale? El siguiente punto nos dice: tras conversaciones con la empresa, finalmente Jesús Tobar decide solicitar una reducción de jornada por cuidado de hijos. Su horario laboral es de lunes a viernes de 9 a 2 y de 4 a 7. Y el trabajador solicita una reducción de jornada para trabajar de 8 a 2. Examinar dicha solicitud. ¿Qué os parece?
¿Qué os parece esta reducción de jornada que pide el trabajador? ¿Veis alguna particularidad en este sentido? En este caso, perdón. El horario no cuadra. Efectivamente, está solicitando entrar una hora antes, a las 8 de la mañana. ¿Tendría la empresa obligación de conceder esa concreción horaria? Porque la concreción horaria, recordad que el propio Estatuto de los Trabajadores en el artículo 37 marca que la concreción horaria es un derecho del trabajador. Vale, esto nos da muchos problemas muchas veces, ¿vale? Los derechos de concreción horaria, porque a veces los trabajadores piensan que esa concreción horaria es absoluta. ¿Qué ocurre? Que la concreción horaria es dentro de la jornada de trabajo. Es decir, si tu horario de trabajo es de 9 a 2 y de 4 a 7 y la empresa no abre hasta las 9, esa concreción horaria no puede regularse desde las 8 hasta las 2. Es decir, de 8 a 9 no tiene sentido que se pueda trabajar. Si la empresa lo admite y puede ir el trabajador a las 8 de la mañana, perfecto. Claro, ¿qué ocurre? Que si no abre hasta las 9 de la mañana será complicado que pueda marcarse ese horario, ¿vale? Vale, eso es. Vale, vamos a pasar a los tipos de contratos, ¿vale? Voy a intentar dar notas muy sencillitas, muy escuetas de los tipos de contrato, ¿vale? Y centrarme más sobre todo en los casos prácticos que vamos a hacer, ¿vale? Para ir trabajándolos un poquito, porque sí que los tipos de contratos los podéis ver y los podéis analizar en los materiales, ¿vale? Y en el aula virtual, ¿vale? Con lo cual, ¿qué tipo de contratos tenemos? Yo siempre hago una distinción entre contratos formativos, temporales, indefinidos y los de medidas de fomento del empleo. Los formativos son los de prácticas de formación y aprendizaje. Temporales tenemos el obra o servicio, el eventual, interinidad y relevo. Y los indefinidos estarían el ordinario, las medidas de fomento del empleo, el fomento de emprendedores, el fijo discontinuo y el contrato de relevo de carácter indefinido. Como medidas de fomento del empleo, normalmente son de carácter indefinido, pero también hay algunas medidas de fomento del empleo de carácter temporal, ¿vale? Es decir, que algunos contratos temporales están bonificados, normalmente de personas con discapacidad, ¿vale? El contrato para la formación y el aprendizaje. El contrato para la formación y el aprendizaje ha sido muy modificado. Lo modificó el Partido Socialista cuando estaba en el gobierno y también lo modificó el Partido Popular con posterioridad, ¿vale? Hay una tasa de desempleo muy importante en nuestro país, sobre todo en los trabajadores jóvenes, y las dos reformas que han hecho los partidos se supone que iban dirigidas a este colectivo. Desde mi punto de vista, no ha surgido los frutos que esperaban en ningún caso, ¿vale? Porque es un contrato para la formación y aprendizaje, este contrato. El objetivo de este contrato es que el trabajador adquiera la práctica profesional de una determinada actividad durante el desarrollo de un contrato de trabajo, ¿vale? Antiguamente este contrato se podía hacer con jóvenes de entre 16 y 21 años. Ahora se puede hacer con jóvenes de 16 a 25 años. Y además hay una cláusula adicional que establece que mientras que la tasa de desempleo general de este país sea superior al 15%, se podrá hacer con jóvenes que tengan hasta 30 años. Además, con personas con discapacidad o personas en situación de exclusión social no hay límite de edad, ¿vale? Este contrato puede durar entre 1 año y 3 años. Por convenio colectivo se puede pactar una duración diferente que dure un mínimo de 6 meses y un máximo de 3 años. Cabe pactar dos prórrogas en este contrato. Si se prorroga dos veces, no se puede prorrogar más. Cada prórroga tiene que ser por un mínimo de 6 meses, ¿vale? Una particularidad de las últimas reformas es que ahora caben varios contratos para una actividad distinta y para adquirir una cualificación profesional distinta. Imaginaos una empresa que tiene cuatro actividades distintas, ¿no? Está adelante en cuatro actividades distintas: fontanería, albañilería, ebanistería y otra actividad X, ¿vale? Otra actividad diferente en pintura, por ejemplo, ¿vale? Cabría la posibilidad de un mismo trabajador que tenga requisitos y no haya llegado a los 30 años, siempre y cuando la tasa de desempleo sea superior al 15%, cabría la posibilidad de que tuviese cuatro contratos para la formación y el aprendizaje, ¿vale? Porque la actividad es distinta. Si esta empresa estuviese dada de alta en cinco actividades, en seis actividades, en ocho actividades o en cuatro actividades, podría caber, ¿vale? Se interrumpe el cómputo de la duración máxima del contrato en los casos de incapacidad temporal, maternidad, paternidad y riesgos durante el embarazo y la lactancia natural, ¿vale? Este contrato tiene una particularidad y es que el tiempo de trabajo que trabaja el trabajador no puede ser superior al 75% durante el primer año ni al 85% durante el segundo y el tercer año. Y el resto del tiempo se tiene que alternar con formación teórica, es decir, se tiene que formar al trabajador con formación teórica.
bien en el propio centro de trabajo si ha sido autorizado o bien en un centro autorizado y homologado, ¿vale? No puede realizar los contratos de los trabajadores para la formación horas extraordinarias, nocturnidad y turnicidad. La retribución. La retribución tiene que ser la que marque el convenio colectivo, pero si no marca nada el convenio colectivo, siempre el límite es el salario mínimo interprofesional en proporción a la jornada de trabajo efectiva, es decir, a ese 75 o a ese 85%. Hubo un punto positivo en esta reforma, yo soy muy crítico con este contrato, pero sí que hubo un punto positivo y es que pasaron a cotizar por desempleo. Estos contratos para la formación y aprendizaje pasaron a cotizar por desempleo, ya que antes no cotizaban por desempleo, salvo los contratos que se hacen en las escuelas taller, ¿vale? A veces confundimos el contrato para la formación y el aprendizaje con las becas en prácticas, ¿vale? Son dos cosas distintas. ¿Qué ocurrió también? Que las becas en prácticas en el año 2011 pasaron a cotizar. Hubo tres reales decretos, los que veis ahí, en 1493, 1543 y 1707, que regularon las cotizaciones de las personas que estaban en situación de una beca en prácticas. Cotizaban para todas las contingencias, pero no para el desempleo, ¿vale? Que es la diferencia que tienen. A veces es difícil saber si un trabajador también con una beca es un trabajador por cuenta ajena y hay un índice de relación laboral o no, ¿vale? O realmente sin una beca en prácticas, ¿vale? Porque normalmente las becas están vinculadas a centros de formación. Están vinculadas a centros de formación y ahora tienen que cotizarse. Ahora sí que los trabajadores cotizan por las becas en prácticas, ¿vale? El contrato en prácticas. El contrato en prácticas es muy diferente al contrato para la formación y el aprendizaje. Mientras en el contrato para la formación y el aprendizaje el trabajador adquiere su práctica profesional durante el contrato, para que se pueda realizar un contrato en prácticas, el trabajador o trabajadora ya tiene que tener un título que le habilite para realizar este tipo de contrato. Es decir, tiene que tener un título de FP2, un título de FP1, un módulo superior, un módulo de grado medio, un título de doctor, un título de grado, el antiguo título de licenciado, de diplomado, etcétera, etcétera. ¿Vale? Para poder hacer este tipo de contrato, no pueden pasar más de 5 años desde que el trabajador hubiese obtenido el título que habilita para hacer este tipo de contrato. Si los trabajadores tuviesen un grado de discapacidad superior al 33%, ese límite son 7 años y no 5, ¿vale? La duración de este contrato va de 6 meses a 2 años. También, al igual que en el caso anterior, caben dos prórrogas como máximo. El cómputo de este plazo se interrumpe en los casos de incapacidad temporal, maternidad, paternidad y riesgos durante el embarazo y la estancia natural, ¿vale? También se modificó con las últimas reformas de este contrato que, pasados 2 años, cabe que un trabajador pueda volver a ser contratado en prácticas en la misma empresa, ¿vale? Pero siempre bajo una titulación distinta y siempre y cuando el puesto de trabajo sea distinto. Es decir, si tienes un título de grado, un título de máster, doctorado, un certificado de profesionalidad X, cabe la opción de hacer un contrato en prácticas diferente, ¿vale? Siempre y cuando el título sea distinto y el puesto de trabajo sea distinto, ¿vale? ¿Cuáles son los títulos que dan opción a este contrato? FP, módulos, grado, máster, doctorado, depende de cuáles sean, y sería una titulación distinta. Los antiguos licenciados, los antiguos diplomados, etcétera, etcétera, ¿vale? El trabajador tiene que cobrar al menos el 60% durante el primer año del grupo profesional en el que esté contratado, que tiene que coincidir con su título, ¿vale? Es decir, si un trabajador es licenciado, tiene que estar contratado en el grupo 1. Si un trabajador es diplomado, en el grupo 2. Si un trabajador es administrativo y tiene un título de FP1 administrativo, tiene que estar contratado con esa titulación, ¿vale? Y durante el segundo año percibirá el 75% del salario que marque el convenio colectivo de referencia, ¿vale? Y siempre, como mínimo, tendrá que cobrar el salario mínimo interprofesional, ¿vale? Vale, preguntaba una compañera que si es lo mismo una beca que un contrato en prácticas. No, no tiene nada que ver, ¿vale? Las becas se supone que son programas formativos para formar a lo que comúnmente denominamos como becarios o becarias, ¿vale? Es decir, no es un contrato de trabajo, no es relación laboral, ¿vale? Por eso os decía antes que también muchas veces nos da problema, o a la inspección de trabajo le da problemas, que es una beca y que es un contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque a veces también la línea divisoria de una beca a un contrato es muy, muy difusa, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que una beca es más atractiva para la empresa, en principio, para trabajadores que no tienen experiencia. Se empiezan con una beca y luego pueden
finalmente terminar con un contrato. Pero la única diferencia, la diferencia que además hay importante en las becas, es que las becas cotizan ahora, pasaron a cotizar a la seguridad social, ¿vale? Las becas en prácticas, los becarios han pasado a cotizar a la seguridad social, pero no cotizan por desempleo. Y el contrato para la formación y el aprendizaje sí que cotizan para el desempleo, ¿vale? Igual que el contrato en prácticas, que también cotiza para el desempleo, ¿vale? Pero son casos completamente distintos. De hecho, en el contrato en prácticas tienes que obligatoriamente tener un título. En una beca, normalmente se coge a trabajadores con titulaciones, pero no se exige que tengan esa titulación, ¿vale? En el de prácticas sí que es obligatorio, ¿vale? Vale, vamos a hacer un supuesto sobre este caso. No dice supuesto. A ver, perdón. Doña Luz, divinamente, de 28 años de edad, comenzó a trabajar en la empresa Vázquez Menchaca SL el día 5 de abril bajo la modalidad de un contrato indefinido bonificado, con la categoría ayudante de cocina en una residencia de ancianos. Acude a usted como experto en la materia, puesto que tiene algunas dudas con su contrato de trabajo. Los salarios establecidos en el convenio para esa categoría son los siguientes: salario base 850 euros al mes, plus de convenio 50 euros al mes y dos pagas extraordinarias. La empresa le ha comentado que, como durante el primer año tendrá la categoría de ayudante, sería similar a realizar prácticas, por lo que cobrará el 60% durante el primer año y el 75% durante el segundo año. Calcular la retribución bruta durante el primer año, sabiendo que la empresa abona las pagas extras de forma prorrateada. Vale, os dejo 2 minutillos para que calculéis la cuantía bruta, si os parece. A ver qué os parece. A ver si os sale. Solo la cuantía bruta, ¿vale? Tenéis ahí los salarios, salario base de 850 euros, plus de convenio 50 euros al mes, y las dos pagas extraordinarias que se... ¿Qué os parece? ¿Os sale alguna cuantía? 625, 630. Vale. ¿Alguien le sale otra cuantía distinta? ¿Por qué 1.041,66? ¿Por qué te sale esa cuantía? A 1.041. No digo que esté mal, ¿eh? No, todo lo contrario. Ahí me sale 1.041,67. Vale, aquí había una pequeña trampa. Una pequeña trampa que era la siguiente. Recordad, en el supuesto nos dice. A mí me sale 1.041,66 también, y es por lo siguiente, por la trampa que había, ¿vale? Salario base de 850, plus de convenio 50, parte proporcional de pagas extraordinarias 141,67. ¿Qué ocurre? Que en el supuesto nos decía que el trabajador tiene un contrato indefinido, la trabajadora, perdón, tiene un contrato indefinido bonificado. Lo que ocurre es que la empresa le decía que era como si fuese un contrato en prácticas. ¿Por qué os habéis confundido los que os salían 600 y pico? Porque habéis cogido el 60% durante el primer año de contrato en prácticas, ¿vale? Era una pequeña trampa, efectivamente. ¿Vale? Con lo cual, recordad, el contrato en prácticas, para que se pueda hacer un contrato en prácticas, se tiene que hacer siempre con la categoría profesional de la titulación que habilite para hacer ese contrato en prácticas, ¿vale? ¿Vale? Tiene que ser esa titulación la que habilite para hacer ese contrato en prácticas, obligatoriamente. En este caso es un contrato indefinido bonificado, no es un contrato en prácticas, con lo cual se contrata a la trabajadora además con la categoría que tiene, ¿vale? Si es una categoría de ayudante de cocina, esas son los salarios establecidos para ese grupo profesional, para esa antigua categoría, ¿vale? Con lo cual, recordad, el contrato en práctica siempre tiene que realizarse en virtud de la titulación que habilita el trabajador, ¿vale? Luego en el punto 2 nos dice, en el contrato Versa, que al ser un contrato indefinido bonificado, tiene un periodo de prueba de 4 meses. Este periodo de prueba sería nulo.
Vale, paso a la solución, pero lo vemos rápidamente, ¿vale? Porque las otras dos preguntas son muy parecidas a las que hemos hecho con anterioridad. Sería nulo porque al ser ayudante, al tener la categoría de ayudante, el periodo de prueba máximo que se le podría poner serían 2 meses, ¿vale? Con lo cual ese periodo no sería lícito. En la pregunta 3 nos decía, al haber comenzado a trabajar el 5 de abril y prever el convenio 30 días de vacaciones naturales, la dirección de la empresa le ha dicho que le corresponden 15 días de vacaciones y la cuantía de compensación de 300 euros en concepto de bolsa. Esto es como supuesto como hemos visto antes, ¿vale? Recordamos que las vacaciones no se pueden compensar económicamente, ¿vale? Salvo a la extinción del contrato de trabajo. Su horario de trabajo será de lunes a sábado, de 10 y cuarto a 2 y de 18:30 a 9. La jornada de trabajo establecida por su convenio colectivo es de 40 horas semanales. Se cumple la jornada semanal, en este caso, pero no se respetaría el descanso mínimo de un día y medio ininterrumpido a la semana, ¿vale? Vale, pasamos al contrato por obra o servicio. Muy rapidito, ¿vale? No me voy a extender mucho. El contrato por obra o servicio es el que se realiza para realizar una obra o servicio determinada que tenga una autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad de la empresa. Es decir, que tenga una diferenciación propia dentro de la actividad de la empresa. Como pueda ser un stand en una feria de muestras, por ejemplo, un stand promocional en una feria de muestras, podría ser un contrato por obra o servicio típico, ¿vale? ¿Por qué? Porque se supone que aunque sea la actividad principal de la empresa, sí que tiene una actividad diferenciada, aunque luego veremos que este contrato ha sido muy matizado jurisprudencialmente y ha sido muy utilizado. Y digamos que en cierto modo lo que se dice en el estatuto y lo que ocurre en la realidad muchas veces no concuerda, porque se ha utilizado mucho más de lo que el espíritu de la norma lo permitiría, ¿vale? Pero se ha matizado mucho jurisprudencialmente este tipo de contrato, ¿vale? Se ha matizado mucho precisamente esa autonomía y sustantividad propia, es decir, que muchas veces se utilizan los contratos por obra o servicio y ahora están limitados en el tiempo, pero antiguamente nos podíamos encontrar contratos por obra de 7, 8 y de 9 años por fin de trabajo, ¿vale? La duración de la obra es limitada en el tiempo de duración incierta, ¿vale? Es decir, muchas veces sabemos el principio de la obra o el principio del servicio, pero a veces no sabemos cuándo va a terminar, no sabemos la fecha de fin. Por eso muchas veces cuando se pone en un contrato fin de obra, se pone una fecha, o bien se pone hasta fin de obra o bien se pone una fecha. Pero si se pone una fecha, esa fecha va a tener carácter orientativo, ¿vale? Es decir, si la obra dura más, puede seguir, aunque haya una fecha determinada, ¿vale? Porque la fecha de fin de obra siempre, aunque figure en el contrato, tiene carácter orientativo, ¿vale? La duración de este contrato. Es obligatorio, bueno, antes de nada es obligatorio especificar la obra en el contrato. La duración del contrato por obra o servicio, con la reforma del año 2010, se limitó a 3 años. Es decir, un contrato por obra o servicio, lo máximo que va a poder durar son 3 años, ampliables en 12 meses más por convenio. Es decir, lo máximo que podría durar, si el convenio colectivo lo prevé, serían 4 años este tipo de contrato, ¿vale? Pasados esos plazos, el trabajador puede pedir a la empresa un certificado sobre esa condición de carácter indefinido, ¿vale? Por convenio colectivo se pueden establecer actividades con autonomía y sustantividad propia, ¿vale? Con respecto a lo que comentaba con anterioridad, ¿vale? Esa norma entró en vigor, la norma de la duración máxima, que se me había pasado comentaroslo, la norma de la duración máxima del contrato por obra o servicio en 3 años o en 4 si lo prevé el convenio colectivo. Entró en vigor el 18 de septiembre del año 2010, ¿vale? Estamos teniendo algún problema, hemos perdido alguna sentencia con contratos anteriores, a a 18 de septiembre del año 2010, porque la interpretación que hacíamos es que contra todo contrato que llegara a los 3 años, aunque fuese anterior al 18 de septiembre de 2010, debería adquirir la condición de indefinido. Pero hemos perdido una demanda en un juzgado de lo social, porque el juez ha entendido que esa normativa no tiene efectos retroactivos. Entonces, al no tener efectos retroactivos, solo se aplicaría el límite máximo de los 3 años para los contratos posteriores al 18 de septiembre del año 2010, ¿vale? Este contrato lleva aparejada una indemnización a la extinción del contrato de 12 días al año, con algunas particularidades. Luego veremos, imagino que cuando veamos el contrato de indemnidad, me explicaré lo que imagino que habéis oído en los medios de comunicación de la indemnización de los 12 días o de los contratos que llevan indemnización o cuáles no llevan indemnización, ¿vale? Vale, como os decía, este contrato ha sido muy desarrollado jurisprudencialmente, ¿vale? Y se ha utilizado mucho más de lo que en principio el espíritu de la norma establecía, ¿vale?
El contrato eventual por circunstancias de la producción. Yo siempre digo que este contrato es antagónico al contrato por obra o servicio. ¿Por qué? Porque este contrato se hace cuando la empresa tiene una necesidad de contratación de personas porque hay un exceso de trabajo en la actividad de la empresa. En la actividad principal de la empresa hay una acumulación de tareas, exceso de pedidos, exceso de trabajo. Al igual que en el caso de la obra o servicio, hay que especificar la causa. La duración de este contrato eventual es de un máximo de 6 meses en un periodo de referencia de 12. Es decir, en un año el contrato eventual lo máximo que podrá durar son 6 meses. Es decir, podemos hacer un contrato de enero hasta julio, pero de julio a diciembre el trabajador no puede estar contratado bajo esta modalidad de contrato, ¿vale? Además, en convenio colectivo se puede pactar una duración mayor. Esa duración mayor en convenio colectivo podrá llegar a durar hasta 12 meses dentro de un marco de referencia de 18 meses, ¿vale? Es decir, dentro de un marco de 18 meses podría llegar a durar hasta 12 meses. Este contrato admite una única prórroga. Solo se puede prorrogar una única vez, ¿vale? Se puede prorrogar solamente una vez este contrato. En el caso de concatenación de contratos, la concatenación de contratos quiere decir que aquel trabajador o trabajadora que haya estado contratado mediante dos o más contratos temporales, ¿vale? Es decir, tiene que haber al menos dos contratos, dos o más contratos temporales, durante 24 meses en un periodo de referencia de 30 meses, adquirirá la consideración de indefinido. ¿Qué ocurre? Que para esta concatenación de contratos, es decir, para que el trabajador adquiera la consideración de indefinido por varios contratos temporales, no van a computar ni los contratos para la formación, ni los de prácticas, ni los de relevo, ni los de interinidad, ¿vale? Este contrato también tiene una indemnización de 12 días por año de trabajo, ¿vale? Al igual que el contrato por obra o servicio. Con respecto a la concatenación de contratos, estuvo suspendida un tiempo. Estuvo suspendida desde el 31 de agosto del año 2011 hasta el 31 de diciembre del año 2012, en que se retomó, ¿vale? Es decir, la opción de que estos contratos de trabajo adquieran la consideración de indefinidos por la concatenación, es decir, por la realización de dos o más contratos temporales, ¿vale? Contrato de interinidad. Aquí llegamos al medio de la cuestión que os decía antes, ¿vale? Este contrato es el contrato de sustitución, ¿vale? Este muchas veces lo relacionamos con la función pública, pero no solo se hace en la función pública, ¿vale? Un contrato de interinidad típico es para sustituir a una trabajadora en situación de maternidad, que además es un contrato que está bonificado al 100%, es decir, las cotizaciones de seguridad social de una trabajadora o un trabajador que sustituye a una persona en situación de maternidad están bonificadas al 100%, digamos que no se paga seguridad social, ¿vale? Se utiliza para sustituir a los trabajadores de la empresa que tienen derecho a la reserva de puesto de trabajo o en caso de procesos de selección. Obligatoriamente se tiene que identificar al trabajador sustituido y la causa de sustitución. La duración está ligada a la ausencia del sustituido, es decir, la causa de este contrato es la sustitución del trabajador o trabajadora. En el caso de reincorporación del trabajador o trabajadora, este contrato tiene que cesar automáticamente. En caso de que no cesar automáticamente, se podría alegar fraude de ley en materia de contratación e incluso entender el contrato celebrado por tiempo indefinido, como por fraude de ley, por así decirlo. Hay algunos contratos de interinidad, como os decía antes, que están bonificados, aquellos que se realizan con personas con discapacidad, para sustituir a personas en maternidad, en situación de riesgo por el embarazo o la lactancia, ¿vale? Este contrato no lleva aparejada indemnización en la extinción del contrato, ¿vale? A diferencia del contrato eventual por circunstancias de la producción y a diferencia del contrato eventual, del contrato por obra o servicio, perdón, este contrato no tiene aparejada de indemnización legalmente. ¿Qué ocurre? Que ha habido una sentencia reciente de tribunal en la cual se ha establecido que esto es discriminatorio. Es decir, que se está discriminando a los trabajadores temporales. Lo que ha salido en los medios de comunicación es que se discrimina a los trabajadores temporales con respecto a los trabajadores indefinidos, ¿vale? Esta sentencia lo que viene a decir es eso, que se está discriminando a los trabajadores temporales con respecto a los indefinidos. ¿Por qué lo regulamos en el contrato de interinidad? Porque la reclamación en concreto de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo hace una trabajadora interina. Esta trabajadora interina dice que tiene que tener derecho a la indemnización. Entonces, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice que se está discriminando a los trabajadores temporales en global sobre los trabajadores indefinidos. Entonces, imagino que habréis oído en los medios de comunicación que ahora hay una comisión de expertos que están dilucidando sobre cómo se va a regular este tipo de indemnizaciones, cómo se van a equiparar a estos trabajadores, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que se puede equiparar a los 12 días del resto de los contratos o se puede equiparar a los 20 días de despido procedente, de despido por causas objetivas, ¿vale? Que es el que conocemos comúnmente como despido procedente. Entonces, estamos pendientes de qué diga la comisión de expertos famosa
¿vale? Y que el gobierno regule, o regule directamente, o se siente con los agentes sociales, con sindicatos y con las asociaciones empresariales para efectuar una regulación pactada o bien una regulación por ley dirigida por parte del gobierno, ¿vale? Preguntaba Yolanda si el contrato por obra o servicio tiene una duración prevista de 5 años, si a los 4 debe terminar. No es que deba terminar, sino que a los 4 años, en principio, el contrato, a los 4 años, si el convenio prevé 4 años, a los 4 años el contrato sería indefinido. Entonces, ¿qué ocurría? Que el trabajador podría pedir un certificado de su contrato indefinido, o bien la empresa tendría que transformar el contrato indefinido, ¿vale? Y si no lo transforma en indefinido y lo extingue, tendría que extinguirlo como un contrato indefinido, no podría extinguirlo como un contrato por obra o servicio, ¿vale? ¿Vale? La otra compañera preguntaba si el resto de la Unión Europea los contratos de interinidad tienen indemnización. En algunos países sí, en otros no. Sabéis que la legislación europea es muy cambiante, ¿vale? Es muy cambiante y muy diferente dependiendo del estado en el que nos encontremos. La legislación italiana, la griega, la española siempre ha sido más proteccionista con el trabajador, y la legislación de alemana, Luxemburgo, países nórdicos ha sido menos proteccionista, por así decirlo, ¿vale? Con respecto a la pregunta, editor, si con un contrato de interinidad si no tendrás finiquito. Sí, ahora deberías tener finiquito. Es decir, ahora con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es de obligado cumplimiento, deberían ya no sé, el finiquito, bueno, el finiquito engloba distintos conceptos, salarios pendientes, vacaciones, que eso lo van a tener todos los trabajadores, pero con respecto a la indemnización por extinción de contrato, al menos deberían abonar los 12 días por año. ¿Qué está ocurriendo en España? Que ha habido algunas sentencias de Tribunales Superiores de Justicia en Madrid y Andalucía que están diciendo que se tiene que equiparar a 20 días. Es decir, las sentencias que hemos visto no se están dando a los interinos 12 días como el resto de los contratos temporales, sino que se están dando 20 días, ¿vale? Vale, pregunta a Yolanda si el contrato de interinidad se puede hacer para sustituir a otro trabajador por vacaciones. Se puede. Pero vamos a hacer un par de casos prácticos luego, ¿vale? Lo que ocurre es que el Tribunal Supremo ha considerado que incluso es más acorde un contrato eventual por circunstancias de la producción que una interinidad, pero legalmente se podría, ¿vale? Y pregunta a Aitor, que estaba de interino como profesor y que acaba en junio, que al finalizar el curso las vacaciones sí son abonadas. Pues lo que están haciendo las administraciones, no sé en qué comunidad estás, en la comunidad en la que estoy yo, lo que están haciendo muchas veces con estos interinos, precisamente es que extinguen el contrato. Se extingue cuando yo vivo en la comunidad de Castilla y León, ¿vale? En Castilla y León lo que se está haciendo es que se extingue el contrato y no se abonan las vacaciones. Es discutible, ¿por qué? Porque tú las vacaciones las tienes en julio y en agosto. Los profesores tienen las vacaciones directamente en julio y en agosto. Entonces, yo entiendo que se debería abonar al menos la parte proporcional que tú hayas generado desde enero hasta junio. Ahí te deberían abonar la parte proporcional de las vacaciones desde enero hasta junio, ¿vale? Aquí se está haciendo esto y no están abonando vacaciones. Pero claro, realmente tú has generado vacaciones desde enero hasta junio, ¿vale? Por este año y las que generaste del año anterior. ¿Qué ocurre? Que las del año anterior, si nos vamos a taxativamente a lo que marca la norma, las del año anterior las habrías perdido si no las habrías disfrutado. Pero habrías disfrutado la parte de vacaciones de Navidad. Y en este caso habrías disfrutado la parte de vacaciones de Semana Santa. Depende de los días que hayas disfrutado de vacaciones de Semana Santa, te quedarían, entiendo que 6, 7 días hasta junio, hasta finales de junio, que sería cuando habías disfrutado. ¿Por qué hacen la extinción en junio? Porque de esa forma se evitan pagar los periodos de julio y agosto y luego te vuelven a llamar en septiembre. Con lo cual se evitan 2 meses de salario. Pero entiendo que la parte proporcional de las vacaciones que hubieras generado hasta junio te las deberían pagar, ahí sí. ¿Vale? Vale, la indemnización de los contratos temporales que tenemos a día de hoy, para los contratos temporales posteriores a 2015, es de 12 días por año trabajado, por cada año de servicio, 12 días de trabajo por cada año, ¿vale? Nunca fue, no siempre fue así. Los contratos anteriores a 2011 llevaban 8 días, los celebrados a partir de 2012, 9, los de 2013, 10 y los de 2014, 11 días, ¿vale? Pero a día de hoy, los temporales de momento llevan 12 días, ¿vale? Vale, vamos a hacer un par de casos prácticos muy sencillitos, ¿vale? Nos dice este supuesto. Una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de turrones y mazapanes contrata a un trabajador bajo la modalidad contractual de contrato por obra y servicio desde el otoño, desde el 1 de octubre, y a dos trabajadores con contrato de interinidad. ¿Serían correctos los contratos? ¿Cuáles serían las modalidades más convenientes para esta situación? ¿Qué os parece?
Parece que una empresa que se dedica a la comercialización de turrones, en noviembre y en octubre pueda tener más trabajo, ¿verdad? Entonces pueda ser perfectamente factible la realización de un contrato eventual por circunstancias de la producción. Con respecto al de interinidad, pues tendríamos que ver si ese contrato de interinidad se está realizando para sustituir a un trabajador o una trabajadora que tenga reserva de puesto de trabajo, que tenga una situación de reserva de puesto de trabajo, ¿vale? Con lo cual, en este caso, el eventual parece que está bastante, bastante claro que es el acertado, ¿vale? Vale, punto dos, este es un poquito más complejo. Vale, perdón. Nos dice Leticia Nulo, licenciada en Derecho, es contratada en prácticas como técnico de grado medio, categoría del convenio de oficinas y despachos. La empresa paga las pagas extras de forma prorrateada. El salario por convenio de un trabajador de ese nivel es el siguiente: salario base 990 € plus de convenio 82 € plus de transporte 30 € plus de asistencia 40 € y dos pagas extraordinarias de salario base de Navidad para de Navidad y en verano. ¿Qué cantidad mínima mensual le corresponderá al trabajador durante el primer año en la empresa y durante el segundo año? Os dejo un par de minutillos, ¿vale? A ver qué os sale. Cantidad bruta mensual, igual que los supuestos que hemos hecho antes, ¿vale? Os dejo un par de minutillos para que lo hagáis, ¿vale? ¿Qué os parece? ¿Qué os sale? ¿Lo vais teniendo? Vale. Vale, yo lo hice. Ahora contesto la pregunta de Yolanda, ¿vale? Que por ahí van los tiros también. Vale, yo lo hice suponiendo que estuviese bien, ¿vale? Todo este tema. Entonces, el primer año, para que tuviésemos una referencia en cuenta en prácticas, ¿vale? A mí me sale 796,20, ¿vale? Durante el primer año. El salario base, prorrateo 60%. Durante el primer año sería 60% del salario base, 594. Del plus de convenio, el 60% serían 82 €, ¿vale? Del 60% 49,20. El plus de transporte yo lo mantengo en 30 €. ¿Por qué? Porque el plus de transporte se supone que es un plus que se paga por ir y acudir al trabajo. Igual tiene que ir y acudir un trabajador en prácticas que un trabajador con contrato indefinido o un trabajador con contrato por servicio. Con lo cual yo entiendo, lo que pasa es que esto es muy discutible, ¿vale? Parte de la doctrina entiende que no hay que prorratearla. Pero yo entiendo que es más lógico que entiende que hay que prorratearlo, pero yo entiendo que es más lógico no prorratearlo. ¿Por qué? Porque es el mismo gasto que tiene que hacer un trabajador en prácticas que tiene que hacer cualquier otro trabajador, ¿vale? El plus de asistencia podría ser discutible también, ¿vale? Depende de cómo esté regulado en el convenio colectivo. Si es plus de asistencia por día efectivamente trabajado, lo que pasa es que en este caso, como nos da un plus mensual, yo por eso en este caso sí que lo prorrateo. Y las pagas extras, pues nos pasaría lo mismo, ¿vale? Iría al 60%. En el segundo año iría al 75%. ¿Qué ocurre? Que aquí también en este supuesto teníamos una pequeña trampa, ¿vale? Como comentan Yolanda y Natalia, efectivamente aquí el supuesto nos decía: Leticia Nuro, licenciada en Derecho, es contratada en prácticas como técnico de grado medio, ¿vale? Yo el supuesto lo he hecho suponiendo
que estaban bien los datos, pero es cierto, ¿vale? Era una pequeña trampa, al igual que había antes, que recordad que en el caso de contrato en prácticas, el contrato en prácticas tiene que realizarse con la categoría del título que habilita al trabajador para hacerse contrato en prácticas. Un licenciado en Derecho es un grupo 1 de cotización, es un técnico de grado superior, con lo cual no se podría hacer un contrato en prácticas como técnico de grado medio en este caso, ¿vale? Yo quería también hacer los salarios, que sí que quería hacer calcular las cuantías porque lo vierais, ¿vale? Pero que sepáis que también había una pequeña trampa en ese sentido, efectivamente, como comentaban muy bien Natalia y Yolanda, ¿vale? Perdón, que estaba leyendo la segunda pregunta de Natalia. Vale, como comentaba muy bien, efectivamente tendría que ser contratado bajo un titulado de grado medio, ¿vale? El plus de asistencia, como preguntaba Natalia, lo que comentaba antes, ¿vale? Dependiendo del plus de asistencia, dependiendo de cómo lo regule el convenio colectivo, ¿vale? Porque el convenio colectivo, depende de cómo esté regulado ese plus de asistencia, puede ocurrir lo mismo que el de transporte, ¿vale? Si el plus de asistencia se paga por día efectivamente trabajado, al igual que el plus de transporte, nos podría ocurrir lo mismo que con el plus de transporte, efectivamente, ¿vale? El prorratearlo o no prorratearlo, ¿vale? Que es lo que he comentado antes. Yo en este caso decidí no prorratearlo, puesto que se pagaban 40 euros fijos al mes. El plus de transporte sí que tengo más claro que es un plus que se paga por día efectivamente trabajado y además se abona por ir y venir al trabajo, ¿vale? Al igual que el plus de asistencia, con lo cual sería discutible, efectivamente, ¿vale? Lo que hago es que he prorrateado un plus y otro no para que tengamos las dos versiones de la doctrina, ¿vale? Porque hay autores que entienden que se tienen que prorratear todo al 60 y al 75% y otros que entienden lo contrario, ¿vale? Vale. Ay, perdón. A ver, vamos a hacer otro supuesto. Vale, en este supuesto nos dice: una asesoría de empresas adquiere un cliente nuevo al cual le encomienda la gestión de una serie de proyectos de revisión del estado fiscal y contable de las cuentas, que se va a realizar desde el 1 de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2012. La asesoría decide contratar a un experto fiscalista que se encargue en exclusiva de este cliente. ¿Qué tipo de contrato se le realizaría a este trabajador? ¿Qué tipo de contrato haríais vosotras a este trabajador? Parece claro que este es el típico caso de un contrato por obra o servicio, ¿vale? Un servicio específico con una autonomía y una sustantividad propia dentro de la empresa y procede efectivamente un contrato por obra o servicio, ¿vale? Eso es. ¿Qué ocurriría? Segunda pregunta. ¿Qué ocurriría si la empresa externa renueva dicho contrato por un año más y el trabajador sigue trabajando? ¿Qué ocurriría en ese caso? Efectivamente, como comenta Natalia, durante 3 años puede hacerlo. El trabajador seguiría trabajando. Hay personas que entienden que habría que firmar una prórroga del contrato por obra de servicio, un anexo. Yo redactaría únicamente un anexo del contrato por obra de servicio que registraría en el Servicio Público de Empleo y diría que la obra ha sido renovada y sigue hasta fin de obra, hasta fecha fin. Ha sido renovada por un año y sigue hasta fecha fin de obra, ¿vale? Y ese anexo al contrato de trabajo lo que firmarían las dos partes y lo registrarían en el Servicio Público de Empleo, ¿vale? Tercera pregunta. Después de este periodo, la empresa vuelve a renovar el contrato hasta el 31 de diciembre de 2015. ¿Qué ocurriría entonces? Pregunta y todo, si habría que hacer un nuevo contrato. No, no tendría sentido un nuevo contrato puesto que la obra es la misma, ¿vale? Lo que firmaríamos, yo decía antes que lo que habría que firmar, en todo caso, hay gente que firma prórrogas, pero yo no entiendo que no sería ni necesario ni firmar una prórroga, sino simplemente una cláusula como un anexo al contrato de trabajo de que ese contrato sigue vigente porque la obra sigue existiendo, sigue siendo la misma obra. Si la obra es la misma, no sería un nuevo contrato. ¿Vale? Al pasar más de 3 años, en principio sería el contrato indefinido, ¿vale? Efectivamente, el contrato pasaría a ser indefinido, puesto que pasaría más de 3 años desde que se firmó el contrato, con lo cual ese contrato por obra ya pasaría a ser indefinido. Y la última pregunta nos dice: ¿variaría la respuesta si el contrato inicial hubiese tenido lugar el 1 de enero del año 2010? ¿Variaría la respuesta? Ya, esto lo expliqué antes, si recordáis, ¿vale? ¿Qué creéis? ¿Que variaría esa respuesta? ¿Esa respuesta sería diferente o no? Sí, ¿por qué?
por nuestra normativa, ¿vale? Aquí, ya como decía antes, hemos pedido una sentencia diciéndonos eso, que como la reforma es de septiembre del año 2010 y no tiene efectos retroactivos a los contratos anteriores, no se aplica la duración máxima de los 3 años o los 4 si está pactado en convenio colectivo, ¿vale? Efectivamente, esa era la situación. Vale, otro supuesto, ¿vale? También sencillito. Un trabajador de 26 años de edad, con un FP2 administrativo, envía una oferta de trabajo por portales telemáticos a una oferta de costurero. En la entrevista de trabajo le indican que el contrato tendrá una duración inicial de 1 año, pero la empresa lo que quiere es invertir en el futuro de esta persona y podría renovarse hasta 3 años y posteriormente pasaría indefinido. Por miedo, no preguntó lo que iba a cobrar, pero un amigo que está trabajando en la empresa con la misma situación le ha dicho que está cobrando muy poco y que tiene que ir a unos cursos obligatorios en los que le enseñan teoría. Le pregunta a usted cuánto cobraría y qué derechos tiene y si en el futuro podrá cobrar el paro. ¿Y qué tipo de contrato le harán o si sería una beca? ¿Qué os parece este supuesto? ¿Qué creéis? ¿De qué tipo de contrato estamos hablando en este caso? ¿Sería una beca? ¿Qué creéis? Parece claro que efectivamente que pudiera parecer un contrato para la formación y el aprendizaje. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Podría ser una beca? Podría ser una beca, pero si el trabajador está cobrando y además tiene que quiere unos cursos en los que enseñan teoría, parece claro que es la alternancia obligatoria que establece la norma con respecto a los contratos para la formación y el aprendizaje, con los cuales tiene que hacer una alternancia entre la formación práctica y entre el trabajo práctico, por así decirlo, el trabajo real y la formación teórica, ¿vale? Con lo cual parece que sería un contrato para la formación y se dice que estaría cobrando muy poco. A la pregunta de si podría cobrar el paro, sí, porque recordad que el contrato para la formación y el aprendizaje ha pasado a cotizar también por desempleo, ¿vale? Pregunta Hitor que qué tiene que ver un administrativo con un costurero. Pues nada, absolutamente nada. ¿Qué ocurre? Que el trabajador tiene el contrato administrativo, tiene un FP1 administrativo, un FP2, perdón, administrativo, ¿vale? Y no le sale otro trabajo y manda esta oferta de trabajo. Eso, lo del FP2 administrativo está puesto por si os confundía con un contrato en prácticas, ¿vale? Era una pequeña trampa, a ver si os confundía con un contrato en prácticas en lugar de un contrato para la formación. Pero no tiene ese sentido un contrato en prácticas, puesto que un FP2 administrativo no tiene absolutamente nada que ver con un costurero, con lo cual él libremente ha decidido que se presenta a un contrato para la formación, ¿vale? Porque un contrato en prácticas no podría ser realizado en este caso. ¿Vale? Efectivamente, porque no tiene la titulación que la habilita, eso es. Vale, el contrato para la formación, para el contrato indefinido y de medidas de apoyo al empleo. Contratos indefinidos y medidas de fomento del empleo, ¿vale? Hay algunas medidas de fomento del empleo, ¿vale? Y otros contratos. Están el contrato de apoyo a emprendedores, ¿vale? Luego están personas, luego están fomentos de empleo de personas con discapacidad, contratos temporales con vinculación a tiempo parcial, perdón, con vinculación formativas, indefinidos de microempresas jóvenes y autónomos. Primer empleo joven, incentivo de contratos en prácticas, temas de economía social, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto os pongo ahí nota a ver cuadro de resumen de contratos, ¿vale? Tenéis aquí un cuadro de resumen de contratos que yo suelo descargar todos los años del Gobierno de Aragón, lo actualizo y lo actualizan trimestralmente, ¿vale? Y es este que aquí no lo vais a ver muy bien, pero sí que lo tenéis colgado en el aula virtual, en el campus, y podéis ver aquí los tipos de contratos con nociones muy, muy sencillitas, ¿vale? Porque antiguamente ofrecíamos una guía que tiene el Servicio Público de Empleo con todos los tipos de contratos, pero era una guía de casi 200 folios. Esta es una guía de 13 folios, que es muy sencillita y da las pinceladas básicas. Les podéis echar un vistacillo, por ejemplo, en los contratos indefinidos, vienen cuáles son los contratos indefinidos ordinarios, fijos discontinuos, de personas con discapacidad, y cuáles son las bonificaciones. Si veis ahí en la sexta columna los beneficios de cotizaciones aparecen directamente, ¿vale? Por ejemplo, este, que es el contrato de fomento de emprendedores, ¿vale? Ahí podéis ver las bonificaciones que tiene cada contrato, ¿vale? Yo sí que os aconsejo que le echéis un vistacillo a estos cuadritos, porque es un cuadro muy interesante, está muy esquemático, pero además está muy bien porque da las pinceladas básicas y os puede servir de guía a la hora de tener que trabajar en vuestro trabajo diario, si lo necesitáis, o a la hora de tener que realizar alguna gestión determinada, ¿vale? Me voy a detener sobre todo en el contrato de apoyo a emprendedores. El contrato de apoyo o de fomento de emprendedores es el contrato estrella de la reforma laboral. No se ha utilizado tanto como pretendía la ministra, por así decirlo, ¿vale? Pero es un contrato
que a bote pronto parece muy atractivo para las empresas. Como decía yo antes, se criticó mucho en ámbitos sindicales. ¿Por qué? Porque es un contrato que tiene un periodo de prueba de 1 año. Es un contrato que pueden realizar pequeñas y medianas empresas que tengan menos de 50 trabajadores. ¿Vale? Puede ser a jornada completa o jornada parcial. Es un contrato que tiene unas deducciones fiscales muy importantes, ¿vale? Puesto que se puede aplicar, la empresa se puede aplicar una deducción fiscal en el impuesto de sociedades si es una empresa, ¿vale? Como si una empresa se la aplicara en el impuesto de sociedades, impuesto de sociedades que se suele registrar y presentar el 25 de julio, antes de 20, hasta el 25 de julio del año siguiente al cual se está liquidando, ¿vale? Y se puede aplicar una deducción fiscal de la menor de las siguientes cantidades. En caso de contratar a un trabajador desempleado menor de 30 años, una deducción fiscal íntegra de 3.000 euros, más además, o sea, una deducción directa de 3.000 euros, más además, la menor de las siguientes cantidades: el 50% de la prestación por desempleo pendiente o el importe total de la prestación por desempleo, ¿vale? Ahora vamos al cuadro y lo vamos a ver más fácil, ¿vale? Las deducciones fiscales. Además, este contrato incluía la posibilidad de que el trabajador compatibilizase el trabajo con el 25% de la prestación, ¿vale? Es decir, podía trabajar a jornada completa y además percibir el 25% de la prestación. Pero ojo, la prestación, si la percibía, los días que se les contaban al 100%, no al 25%, ¿vale? También te plantean bonificaciones importantes en materia de seguridad social, dependiendo del colectivo, esas bonificaciones son más altas o más bajas, ¿vale? Y uno de los aspectos también que más criticados era el periodo de prueba, ¿vale? Que se prevé un periodo de prueba de 1 año. Para poder mantener estas bonificaciones, estas deducciones fiscales, tiene que haber un mantenimiento de empleo de 3 años, ¿vale? Si el contrato fuese a tiempo parcial, las bonificaciones y las deducciones serán proporcionales a la jornada de trabajo, ¿vale? Si vemos este contrato en el esquema, como veis aquí, como os decía, las entidades que contraten al primer trabajador a través de este tipo de contrato y que el trabajador sea menor de 30 años y desempleado, se podrán deducir 3.000 euros de la cuota íntegra del impuesto de sociedades. Y adicionalmente, además, una deducción del 50% de la menor de los siguientes importes: del importe de la prestación por desempleo que el trabajador tuviera pendiente de percibir en el momento de la contratación, o del importe correspondiente a 12 mensualidades de la prestación por desempleo que el trabajador tuviera reconocida, ¿vale? Con lo cual son deducciones fiscales muy importantes. Con respecto a las bonificaciones de seguridad social, para jóvenes de 16 a 30 años, durante el primer año serían 1.000 euros al año, durante el segundo 1.100 euros al año y durante el tercero 1.200 euros al año. Mientras que si fuera mayores de 45 años, serían 1.300 euros al año. Y si además eran mayores de 45 años y mujeres, serían 1.500 euros al año, ¿vale? Con lo cual es un contrato aparentemente muy atractivo para las pymes de menos de 50 trabajadores, ¿vale? El requisito es un mantenimiento de empleo de 3 años. Es decir, si no se mantiene el empleo durante esos 3 años, se tendrían que devolver las deducciones fiscales y las bonificaciones de seguridad social, ¿vale? Este, como os decía, el contrato estrella de la reforma laboral del año 2012, ¿vale? Luego estaría el contrato fijo discontinuo. El contrato fijo discontinuo es un contrato fijo, un contrato indefinido, que lo que se contratan a trabajadores y trabajadoras para puestos de trabajo, para trabajos de temporada, que se vienen denominando de temporada, para aquellos trabajos que no se repitan en fechas ciertas, pero sí que en fechas coincidentes. Son los contratos que llamamos de temporada, es decir, un contrato que se hace para la recogida de la remolacha todos los años, un contrato que se hace en las campañas de extinción de incendios de junio normalmente a septiembre, a octubre, ¿vale? Son los contratos de temporada, contrato fijo discontinuo, aquellos trabajadores a los que se llama todos los años para una campaña determinada, para la campaña de recogida de la uva, ¿vale? Por ejemplo, para la campaña de la recogida de la aceituna, etcétera, etcétera. Estos trabajadores que tengan la consideración de fijos discontinuos conservan la obligación del empresario de que sean llamados, es decir, el empresario tiene la obligación de llamar a los trabajadores fijos discontinuos, ¿vale? Y si se incumple ese llamamiento, el trabajador tiene la posibilidad de impugnar que se le sea llamado, o incluso podría impugnar el despido desde que tuviera conocimiento de la falta de convocatoria, ¿vale? Ese llamamiento obligatoriamente tiene que producirse por escrito. El contrato fijo discontinuo a veces lo confundimos con el contrato eventual por circunstancias de la producción. ¿Por qué? Porque se pueden hacer contratos eventuales por circunstancias de la producción, ya que en la temporada hay incremento de trabajo, ¿vale? Entonces, nos encontramos casos de trabajadores que tienen contratos eventuales durante muchos años en la misma empresa
y realmente serían contratos fijos discontinuos disfrazados de contratos eventuales, ¿vale? Porque imaginaos que se trabajan 4 meses al año. Es factible que durante 4 meses al año se hagan contratos eventuales. Si eso se repite durante muchos años, el trabajador podría acreditar y podría reclamar la consideración como fijo discontinuo, ¿vale? Porque se repite durante muchos años, ¿vale? El contrato de relevo. No voy a extender mucho con el contrato de relevo, ¿vale? Porque la legislación que hay a raíz del año 2011 en materia de jubilación es una locura. Se ha modificado mucho esta normativa, pero bueno, digamos que el contrato de relevo es aquel contrato que se hace cuando un trabajador se jubila parcialmente en su empresa. Es decir, los trabajadores tienen la opción de jubilarse parcialmente en la empresa cuando cumplen una serie de requisitos, ¿vale? Que como mínimo ahora es cumplir los 61 años, ¿vale? O los 61 años y 5 meses este año, porque hay un periodo transitorio, un tanto extraño, ¿vale? Pero no quiero liaros mucho con eso, ¿vale? Ahora estamos, digamos, entre dos legislaciones. Hay trabajadores que hasta el 1 de enero del año 2019 se van a poder aplicar la normativa anterior, porque hay un acuerdo firmado y registrado en la Seguridad Social, ¿vale? Y se podrán jubilar parcialmente hasta en el 85% de jornada o en el 75% de jornada. Aquellos trabajadores que no se le aplica la ley anterior, esos porcentajes en los que se podrán jubilar serán del 75 o del 50%. ¿Vale? El contrato de relevo es el que se hace con trabajadores desempleados o con trabajadores que tuvieran contrato temporal en la empresa que sustituyan la jornada que deja vacante ese jubilado parcial, es decir, la persona que se jubila parcialmente y que accede a una jubilación parcial. Pasa a ser pensionista, pero a tiempo parcial, ¿vale? Ese trabajador y la empresa tiene que contratar obligatoriamente a un trabajador o trabajadora desempleado o a un trabajador que tenga contrato temporal en la empresa a hacerle ese contrato de relevo, ¿vale? La duración será al menos el tiempo que falta al trabajador sustituido para jubilarse. Es decir, si el contrato de relevo se hace a los 61 años, tiene que llegar como mínimo hasta los 65, si los 65 años es la edad legal de jubilación del trabajador, ¿vale? En este caso, este contrato también llevaba aparejada una indemnización a la extinción del mismo, ¿vale? Como decía antes, este contrato se ha reformado bastante con la normativa del año 2011, ¿vale? Y con la ley anterior se exigía para que un trabajador se jubilase parcialmente que tuviese 30 años cotizados. Con la nueva ley se van a exigir 33 años cotizados. Con la ley anterior, el trabajador que accede a la jubilación parcial tenía que tener 61 años cotizados. Con la nueva ley, progresivamente va a tener que llegar a tener 63 años cotizados. Tiene que tener una antigüedad ininterrumpida en la empresa de 6 años. Y obligatoriamente tiene que haber correspondencia de bases de cotizaciones, de al menos el 65%. Es decir, tiene que haber una correspondencia de cotizaciones entre relevista y relevado, de al menos que el relevista cotice al menos el 65% de lo que habría cotizado el relevado, es decir, el jubilado parcial. La persona, el trabajador que accede a la jubilación parcial. No os quiero liar mucho con esto, ¿vale? Porque es bastante complejo. Pero recordad que hasta el 1 de enero del año 2019, determinados trabajadores que tienen un acuerdo sus empresas con la Seguridad Social y con el Comité de Empresa firmado y registrado en la Seguridad Social, podrán jubilarse con la vía anterior. Con la vía anterior, un trabajador se puede jubilar en un 75% de jornada o en un 85% de jornada. Con el 75% de jornada, se puede hacer un contrato de relevo de carácter temporal. Que al trabajador relevista se le hace un contrato de trabajo 75%. Para que se haga, si el trabajador se jubila al 85% de la jornada, ese contrato de relevo tiene que ser de carácter indefinido y a jornada completa, ¿vale? Obligatoriamente, ¿vale? Y con la nueva ley, a los trabajadores aquellos a los que no se le aplique la ley anterior porque no tengan ese acuerdo firmado, los porcentajes cambian. Los porcentajes del 75-85 que os comento con la ley anterior pasan automáticamente al 50-75. Es decir, se podrá jubilar un trabajador hasta el 50% de la jornada con un contrato de relevo de carácter temporal y a un 75% siempre y cuando la empresa haga al trabajador relevista un contrato de relevo de carácter indefinido y a jornada completa, ¿vale? Preguntaba una compañera que no entiende la correspondencia de cotizaciones. Lo que quiere decir es que tiene que haber correspondencia de cotizaciones entre relevista y relevado, es decir, entre el jubilado parcial y el trabajador que se hace el contrato de relevo. El trabajador que se hace el contrato de relevo tiene que cotizar al menos, tiene que haber una correspondencia a base de cotización, su base de cotización tiene que ser al menos el 65% de lo que hubiese sido de lo que era la base de cotización del trabajador que se jubila. ¿Vale? Eso quiere decir que si un trabajador, el trabajador que se jubila tiene
una base de cotización de 2.000 euros, ¿vale? El relevista tendría que cotizar por lo menos por el 65% de esos 2.000 euros, es decir, por 1.300 euros, ¿vale? Tiene que haber esa correspondencia de bases. ¿Esto por qué es? Porque puede ocurrir que el trabajador que se jubila parcialmente esté en un grupo de cotización 1 y el relevista que contratemos no tiene por qué ser ese grupo de cotización 1, sino que puede ser de un grupo de cotización 5, 6, 7, 8, 9 o 10, ¿vale? Entonces se tiene que mantener una equiparación, una correspondencia de bases de cotización, ¿vale? Vale, ya termino con el contrato de tiempo parcial, ¿vale? Y el tiempo que nos queda nos dedicamos a hacer casos prácticos, ¿vale? El contrato de tiempo parcial. El contrato de tiempo parcial, yo más que un tipo de contrato, siempre digo lo mismo. No, yo no lo entiendo como un tipo de contrato. Si bien es cierto que siempre se estudia como un tipo de contrato distinto. Yo lo entiendo como una opción que tienen todas las empresas de realizar y todos los trabajadores de realizar contratos a tiempo parcial o a tiempo completo, es decir, una opción de realizar determinados tipos de contrato a tiempo parcial. Es decir, el contrato indefinido puede ser a tiempo completo o a tiempo parcial. El contrato por obra o servicio puede ser a tiempo completo o a tiempo parcial, el eventual también, el de interinidad también, ¿vale? Con lo cual realmente cualquier tipo de contrato pues, se puede celebrar a tiempo completo o a tiempo parcial. En el contrato a tiempo parcial hay una cotización específica por las horas trabajadas. Es el tipo de contrato en el que se hace un número de horas inferior a la del tiempo completo comparable, nos dice la norma, ¿vale? Este contrato se modificó por el Real Decreto 16/2013. Se había modificado con anterioridad y se había permitido la opción de realizar horas extraordinarias, que nunca se había permitido en un contrato a tiempo parcial. Con la modificación del Decreto 16/2013 se vuelve a prohibir la realización de horas extraordinarias. Además, y en esto la Inspección de Trabajo está sancionando, está haciendo inspecciones específicas, la jornada se debe registrar día a día y se tiene que totalizar mensualmente. ¿Vale? Es decir, se tiene que registrar día a día con fichajes, firmando en algunas en hojas de control, etcétera, etcétera. ¿Vale? Se suprimió también en esa reforma la obligación de que figurara la distribución de la jornada en el contrato. Se rebajó la cotización por desempleo un punto, porque antes los contratos a tiempo parcial tenían una cotización agravada de un punto más que el resto de contratos temporales o a tiempo completo. Y la novedad principal es que en este contrato se incluyen, se crean las horas complementarias forzosas y las horas complementarias voluntarias. El pacto de horas complementarias es un pacto de horas complementarias de los contratos a tiempo parcial. Ese pacto tiene que ser siempre, tenía que figurar siempre por escrito y se tenía que registrar en el Servicio Público de Empleo. ¿Qué ocurre? Que ese pacto de horas complementarias, antes de la reforma del año 2013, única y exclusivamente se podía hacer en los contratos indefinidos. Con la nueva reforma, cabe la posibilidad de hacer este tipo de horas complementarias tanto en contratos indefinidos como en contratos a tiempo completo. ¿Vale? Este pacto de horas complementarias, ahora con la nueva reforma que hubo a partir del año 2013, crea dos figuras distintas. Un pacto de horas complementarias expreso, que denomina la ley, que yo he denominado horas complementarias forzosas, y un pacto de horas complementarias voluntario, ¿vale? Que también lo regula el propio Estatuto de los Trabajadores tras la reforma, ¿vale? Y son de regulación distinta. Las horas complementarias forzosas requieren obligatoriamente, como he dicho antes, de un pacto de horas complementarias expreso, ¿vale? Cabe, como decía antes, en contratos indefinidos y en contratos temporales. Se puede realizar en los contratos que tengan una jornada superior a 10 horas a la semana, ¿vale? Y el número máximo de horas complementarias forzosas que se puede pactar en este contrato de tiempo parcial es del 30% de las horas ordinarias. Imaginaos que fuesen 10 horas, pues el 30% de 10 horas serían 3 horas. Se pueden hacer 3 horas más. Pero por convenio colectivo se puede llegar a pactar que esas horas complementarias por pacto expreso o esas horas complementarias forzosas lleguen hasta el 60%. Pero para eso tiene que haber un pacto en el convenio colectivo de que estas horas de tiempo parcial lleguen hasta el 60%, ¿vale? Antes de realizar las horas complementarias, la empresa tiene que notificar al trabajador con una antelación mínima de 3 días, salvo que se pueda pactar un pacto inferior por convenio colectivo, ¿vale? El pacto de horas complementarias se tiene que registrar en el Servicio Público de Empleo, en la oficina de empleo, y es de obligado cumplimiento para empresario y para trabajador, ¿vale? Cabe renuncia por parte del trabajador, siempre y cuando preavise con 15 días de antelación y siempre y cuando haya transcurrido un mínimo de un año desde la celebración de este pacto de horas complementarias, ¿vale?
Este pacto sería el pacto de las complementarias expreso, ¿vale? El pacto de las complementarias forzosas, por así decirlo. Y luego, además del pacto de las complementarias expreso, cabe que haya un pacto de las complementarias voluntarias. Estas son las que la empresa puede ofrecer al trabajador y el trabajador las puede aceptar voluntariamente. ¿Vale? Entonces, en cierto modo, aunque se suprimen las horas extraordinarias que se habían regulado con anterioridad un año antes, digamos que estas horas complementarias voluntarias podían ser las horas extraordinarias realmente, ¿vale? Estas horas complementarias voluntarias pueden llegar hasta el 15% de las horas ordinarias. En el caso que teníamos antes, en un contrato de 10 horas, podría ser 1 hora y media más. O incluso por convenio colectivo se puede pactar que lleguen hasta el 30% de la jornada. ¿Vale? Estas horas no computan a efectos de los porcentajes máximos del pacto de horas complementarias. ¿Vale? Es decir, no van a computar a efectos del porcentaje máximo del 30% o del 60% de las horas complementarias forzosas. ¿Vale? Entonces, los contratos de tiempo parcial son los que se realizan por una jornada inferior a la jornada de tiempo completo comparable, tal y como nos dice la norma, ¿vale? Y las horas complementarias no incrementan la jornada que tiene el trabajador. Es decir, la empresa, en lugar de realizar una modificación de jornada porque durante 3 semanas vamos a trabajar más, lo que hacen es que trabajan más horas, pero la jornada real efectiva de cotización en la seguridad social es la misma. Si es una media jornada, sigue siendo una media jornada. Si es un 25% de jornada, sigue siendo un 25% de jornada. Lo que ocurre es que se realizan horas complementarias en esa jornada, en ese contrato de tiempo parcial, ¿vale? Otros tipos de contratos que tenemos serían los contratos de trabajo de grupo, trabajo en común o el contrato de trabajo por domicilio, ¿vale? Este contrato se reformó también en la reforma del año 2012 y es un contrato que se está utilizando más. Yo creo que es un contrato que se está utilizando más desde los últimos años para acá, ¿vale? Vale, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Tenéis? ¿Os ha quedado alguna duda con el contrato de relevo, con el tiempo parcial? Si no, los últimos 20 minutos que nos queda, vamos a pasar a hacer casos prácticos, ¿vale? Vale, pues seguimos. Esto vamos a hacer un supuesto práctico sencillito, ¿vale? Sobre qué tipo de contratos realizaremos en algunos casos. Nos dice el supuesto. ¿Qué contratos procedería a realizar en los siguientes casos? Sustitución de vacaciones de verano de 3 trabajadoras. ¿Qué contrataríamos aquí? ¿O haríais aquí? Para sustituir vacaciones, ¿qué contrato sería más acorde? ¿No? Eventual por circunstancias de la producción, ¿vale? Cabrían, aquí tendríamos la duda si sería un contrato de interinidad o si sería un contrato eventual por circunstancias de la producción. Podría caber el contrato de interinidad porque sería factible, pero el propio Tribunal Supremo, como os decía antes, está considerando más acorde el contrato eventual por circunstancias de la producción, ¿vale? Sustitución de una trabajadora en situación de maternidad. ¿Qué contrataríamos? Este parece el caso claro de un contrato de interinidad, ¿vale? Una trabajadora en situación de maternidad tiene reserva de puesto de trabajo, está en suspensión de contrato, con lo cual parece claro que su situación sería el contrato para sustituir a esta trabajadora. Sería un contrato de interinidad, ¿vale? Punto 3. Sustitución de un trabajador al cual se le ha otorgado una incapacidad permanente total. En la resolución consta que el trabajador podrá ser revisado pasados 3 años. ¿Qué contrato deberíais aquí en este caso? Interinidad, todos interinidad. ¿O de servicio, obra, indefinido? Vale, aquí dependería. Esta situación es un tanto compleja, ¿vale? La incapacidad permanente total es una prestación de seguridad social. Es lo que comúnmente mucha gente denomina jubilación por enfermedad, ¿vale? Esta incapacidad es una prestación de seguridad social. Tiene una particularidad, que es causa de extinción del contrato de trabajo. En el artículo 49 viene regulado como una causa de extinción del contrato de trabajo. Y en el Estatuto de los Trabajadores se regula un derecho de reserva de puesto de trabajo durante los 2 primeros años de la situación de la incapacidad permanente. Con lo cual, en este caso, en la resolución consta que podrá ser revisado pasados 3 años. Entonces, hay empresas que están entendiendo que los primeros 2 años hay reserva de puesto de trabajo. ¿Qué ocurre? Que el Tribunal Supremo entiende que solo hay reserva de ese puesto de trabajo si en la resolución consta expresamente que el trabajador va a ser objeto de revisión.
Si en la resolución consta una cláusula tipo que el trabajador podrá ser revisado, el Tribunal Supremo está entendiendo que ahí no hay reserva de puesto de trabajo. ¿Vale? Y eso, a efectos de luego que un trabajador pueda cobrar los seguros, antiguamente, cuando un trabajador solicitaba una incapacidad permanente, tenía una incapacidad permanente total, a veces podría ocurrir que en el convenio colectivo estuviese pactado un seguro de vida, un seguro de incapacidad, un seguro de invalidez. ¿Vale? ¿Qué nos decían a veces las empresas cuando reclamamos este seguro? Que no, que vamos a esperar 2 años y a los 2 años, si el trabajador no ha sido revisado, como tengo que reservar el puesto de trabajo, ya lo hago, ¿no? En este caso, lo que decimos es que el Tribunal Supremo entiende que si la resolución no lo dice expresamente, no hay reserva de puesto de trabajo ni incluso en esos 2 años. Y a los 2 años la empresa podría decir que el trabajador, aunque sea revisado dentro de un año, no tenía por qué reservar el puesto de trabajo, ¿vale? Puesto que la jurisprudencia del Supremo lo está entendiendo así, ¿vale? Con lo cual, aquí, ¿qué tipo de contrato podríamos hacer? Pues dependería de las necesidades. Podríamos hacer cualquier tipo de contrato, un indefinido, una obra de servicio, un eventual, amortizar el puesto, depende un poco de las necesidades, ¿vale? En este sentido. Pero vamos, cualquier tipo de contrato podría ser cualquiera. Una interinidad, si no es reserva de puesto de trabajo, no procedería. ¿Vale? Porque en este caso, como en la resolución consta que el trabajador pueda ser revisado pasados 3 años, como no se le va a revisar antes, en principio no habría reserva de puesto de trabajo si no revisa antes de los 2 años. Y además, con lo que consta en la resolución y con la jurisprudencia del Supremo, no habría reserva de puesto, ¿no? ¿Vale? Punto 4. Pregunta Natalia si puedo explicar de nuevo la reserva de interinidad. El contrato de interinidad tiene sentido cuando hay reserva de puesto de trabajo. Si el Tribunal Supremo está entendiendo que cuando en la resolución en la que se concede la incapacidad permanente total al trabajador figura expresamente que el trabajador no va a ser objeto de revisión o el trabajador podrá ser revisado, esa cláusula podrá ser revisado, el Tribunal Supremo entiende que no reserva puesto de trabajo. Para que haya reserva de puesto de trabajo, en la resolución de la Seguridad Social en la que se concede la incapacidad permanente, tiene que poner que el trabajador va a ser revisado obligatoriamente y el plazo en el que va a ser revisado. ¿Vale? Es una incapacidad permanente total. La incapacidad permanente parcial, que pregunta Yolanda, no extingue el contrato de trabajo, puesto que en incapacidad permanente parcial al trabajador se le da una indemnización a tanto alzado de 24 mensualidades. Pero no hay extinción de contrato de trabajo. El trabajador sigue trabajando en la empresa, ¿vale? Con deficiencias anatómicas o funcionales, ¿vale? Con discapacidad anatómica o funcional, por así decirlo, pero sigue siendo trabajador de la empresa. ¿Vale? Vale, punto 4. Sustitución de una trabajadora que ha solicitado la jubilación a su empresa en el 75% de su jornada de trabajo. ¿Qué contrataríais en este caso? Contrato de relevo. Indefinido o temporal. En este caso, si se aplica la nueva ley de seguridad social, el contrato de relevo para que un trabajador pueda jubilarse parcialmente al 75% de la jornada tendría que ser con la nueva ley, ¿eh? Con la nueva ley que es la que entró en vigor el 1 de enero del año 2013. Lo que pasa es que hay particularidades para algunos trabajadores, pero con la nueva ley, para que se pueda hacer un contrato de relevo al 75%, perdón, una jubilación parcial al 75%, el contrato de relevo ha de ser obligatoriamente indefinido y a tiempo completo. Mientras que en el punto 5 nos regula lo contrario, sustitución de una trabajadora que ha solicitado la jubilación a su empresa en el 50% de su jornada de trabajo. En este caso, ese contrato de relevo sí que podrá ser temporal y por ese 50% de jornada, porque la única obligación será la realización de ese contrato de relevo por la jornada que deja vacante el trabajador que se jubila parcialmente, ¿vale? Punto 6. Trabajador que va a realizar un proyecto informático para una empresa, estimado en una duración de 3 años y 2 meses. ¿Qué contratarías en este caso? En el punto 6. Indefinido, obra de servicio inicialmente, obra de servicio. Yo haría indefinido en este caso. ¿Por qué? Porque si entiendo que la duración va a ser de más de 3 años, a los 3 años el trabajador sería indefinido. Entonces, si tengo opciones de hacer un contrato indefinido inicial y voy a tener más bonificaciones de seguridad social, pues probablemente como empresa haría un contrato indefinido. Como trabajador me interesaría más un contrato indefinido también, obviamente, porque es un contrato indefinido y estoy más protegido con un contrato para el servicio. ¿Vale?
Trabajador que está contratado del 15 de junio hasta el 15 de septiembre en un hotel en Menorca. Parece claro ese contrato eventual por circunstancias de la producción, ¿vale? Contrato por incremento de trabajo, por acumulación de tareas, exceso de pedidos, etcétera, etcétera. ¿Vale? El siguiente supuesto. ¿Qué contratos procedería a realizar en los siguientes casos? Recién licenciado en Derecho, que va a realizar prácticas en un bufete de abogados al amparo de un convenio firmado entre el Colegio de Abogados, la Comunidad de Madrid y su despacho. ¿Qué creéis? Contrato en prácticas, convenio en prácticas. Efectivamente, parece que es un convenio de colaboración y parece que no sería un tipo de contrato, sino que sería un convenio de prácticas, con lo cual esta persona, el recién licenciado, probablemente lo que está realizando es una beca en prácticas y no y no tendría un contrato de trabajo, puesto que hay un convenio firmado entre el Colegio de Abogados, la Comunidad de Madrid y el despacho en el que va a realizar esas prácticas, ¿vale? Estas prácticas, recordad, sí que han pasado a cotizar a la Seguridad Social, pero no por la contingencia de desempleo, ¿vale? Es decir, no tienen derecho a prestación por desempleo estas personas. Una persona con discapacidad del 48% contratada como personal de limpieza por una empresa con 20 años en la actividad. En este caso, ¿qué haríais? Preguntaba Natalia si en un convenio en prácticas no hay relación laboral. Efectivamente, no sería relación laboral, sería una beca en prácticas, ¿vale? Como comentábamos antes. En el punto 2 se podría hacer un contrato temporal bonificado para personas con discapacidad o un contrato indefinido bonificado, ¿vale? Que podría ser muy interesante, puesto que habría bastante una bonificación importante en ese sentido, ¿vale? Punto 3. Un trabajador contratado por un ayuntamiento para labores de extinción de incendios de junio a octubre como conductor de la carroceta de extinción que adquirió hace 6 años. ¿Qué os parece el punto 3? Efectivamente, aquí la discusión estaríamos en si estamos hablando de un contrato fijo discontinuo o de un contrato eventual por circunstancias de la producción. Efectivamente, esa es la discusión. ¿Qué nos hace pensar que sea un fijo discontinuo? El hecho de que el trabajador lleve 6 años trabajando. Si realmente lleva 6 años trabajando en la empresa, porque desde que se adquirió esa carroceta de extinción de incendios por el ayuntamiento, el trabajador ha estado trabajando 6 años, parece claro que tendría la consideración de fijo discontinuo. Si fuera el primer año en el que trabajase, sería un contrato eventual, efectivamente, ¿vale? Esas son las diferencias, efectivamente, ¿vale? El punto 4. Trabajadora contratada de lunes a viernes, de 10 a 2, para un periodo de 6 meses, con una previsión de incremento de actividad en 3 de los 6 meses del contrato. ¿Qué tipo de contrato tenéis aquí? ¿Cuál creéis que sería más procedente? Un eventual, parece claro que podría ser un eventual, podría tener sentido un eventual, efectivamente. Un eventual a media jornada, ¿no? El 50% de la jornada, porque sería un contrato eventual a tiempo parcial. Cuadraría el tiempo, porque son 6 meses, entonces sería un contrato que no superaría el periodo máximo de 6 meses de duración del contrato eventual, ¿vale? Con lo cual nos podría cuadrar este tipo de contrato. Y cuando habla de la previsión de incremento de actividad en 3 de los meses del contrato, parece que nos está indicando que en ese contrato eventual a tiempo parcial podríamos incluir un pacto de horas complementarias expreso. Es decir, firmar con el trabajador o que el trabajador firmase con la empresa un pacto de horas complementarias expreso. Otra opción es incrementar la jornada en función de cuando fuese pasando teniendo esa necesidad. Esa podría ser la diferencia que podría haber. ¿Vale? Contratación de dos azafatas para un stand durante 5 días en una feria de muestras. Punto 5. ¿Qué os parece este? ¿Cuál es el tipo? ¿Cuál es
el típico contrato. Obra eventual. Este parece el típico contrato del contrato por obra o servicio, ¿vale? Parece ser el típico caso del contrato por obra o servicio. ¿Por qué? Porque es una actividad que se realiza con autonomía y sustantividad propia dentro de la empresa. ¿Vale? Con lo cual, en este caso, parece que es el típico contrato por obra o servicio, porque sí que hay autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad de la empresa, ¿vale? Parece bastante claro que sería un contrato por obra o servicio, no el eventual, porque no parece que haya una acumulación de tareas, sino que es una actividad completamente específica. Los azafatas, por lo menos, están durante una feria, durante 5 días en una feria de muestras, ¿vale? Punto 6. Contratación de un comercial de seguros que desarrollará su trabajo de lunes a viernes en horario de 9 a 2, de 9 a 2 y de 4 a 7 y en las dependencias de la compañía de seguros. ¿Qué harías en este caso? Indefinido. La pregunta va más dirigida a si estaríamos hablando de un contrato o una relación mercantil. Es decir, un contrato o un trabajador por cuenta ajena o un trabajador autónomo. Parece que sería un contrato laboral. ¿Por qué? Porque el trabajador desarrollará su trabajo de lunes a viernes en horario establecido por la empresa. Indicio de dependencia es la empresa la que marca el horario de trabajo, en dependencia de la compañía de seguros, otro indicio de dependencia, con lo cual parece bastante claro que estaría estaríamos hablando de un contrato laboral y, una, de un, y no de un contrato de un trade o de un contrato de un trabajador autónomo, ¿vale? De un reta. El punto 7, sin embargo, mirad, nos dice contratación de un comercial de seguros que desarrollará su trabajo en horario que él se marque en la oficina del centro comercial y utilizando su propio ordenador. ¿Vale? Aquí parece que está claro que el horario lo marca él en la oficina del centro comercial. Ese sería el único indicio que tendríamos porque realizaría el trabajo en la oficina del centro comercial, pero utilizaría su propio ordenador. Entonces aquí sí que la línea divisoria entre una relación mercantil y una relación laboral podría ser más discutible, ¿vale? Aquí podría ser incluso un contrato mercantil, pero también habría un indicio de dependencia, puesto que se está realizando el trabajo en la oficina, pero claro, ahí sería más discutible, ¿vale? Con lo cual en este caso sí podría caber la opción de que fuese autónomo, ¿vale? ¿Vale? Vale, vamos a hacer otro par de casos prácticos y ya terminamos, ¿vale? En este supuesto nos dice lo siguiente. Rita Jada es enfermera y tiene un contrato de trabajo indefinido en la empresa Lo Hacemos por Usted SL, dedicada a la atención de personas mayores, teniendo un horario de mañana, de lunes a viernes, de 8 a 2 horas. Y los lunes y miércoles también trabaja desde las 4 hasta las 9 de la noche. La trabajadora tuvo el 14 de abril un hijo y al reincorporarse a su puesto de trabajo después de la maternidad y otra serie de descansos, con fecha 1 de noviembre solicita una reducción de jornada para cuidado de hijos, solicitando trabajar de 9 a 2 los miércoles y de 5 a 7 y media y cambiar los lunes por los martes para trabajar las tardes de los martes de 5 a 7 y media. La empresa ha contestado negativamente tanto a la solicitud como a la concreción horaria. La trabajadora ha enviado un burofax a la empresa reclamando nuevamente dicho horario. Si usted fuese el asesor de la empresa, ¿qué le indicaría a su cliente? Vale, ¿qué os parece este supuesto? Nos dice que la trabajadora tenía un horario de lunes a viernes de 8 a 2 y los lunes y miércoles de 4 a 9. Yo vaya por delante que también estoy de acuerdo con la trabajadora, ¿vale? Pero aquí tenemos un pequeñín problema, ¿vale? Es decir, la empresa no se puede negar a la reducción de jornada, puesto que la reducción de jornada es un derecho de la trabajadora en este caso, que es la que reduce la jornada para cuidado de hijos, y es un derecho. El problema está en la concreción horaria, ¿vale? Lo que nos da muchas veces problemas, y a los propios trabajadores y trabajadoras lo intentamos explicar, y muchas veces nos genera problemas, puesto que el propio estatuto de los trabajadores establece. El trabajador tiene derecho a la concreción horaria dentro de la jornada habitual de trabajo. ¿Qué ocurre? Que si la jornada habitual de trabajo siempre fue trabajar de lunes y miércoles por la tarde, nos puede dar problemas al trabajador o la trabajadora en este caso le puede dar problemas que quiera trabajar un martes y no un lunes, porque el martes no formaría parte de su jornada de trabajo. Entonces, en este caso, ¿qué le diríamos a la trabajadora?
bueno, si fuera el asesor del cliente, el asesor de la empresa, diría que bueno, que tuviera un poco de manga ancha, ¿no? Que al final, si no vamos a juzgado, no tiene mucho sentido. Pero la trabajadora, lo suyo sería que en lugar de cambiar los lunes por los martes, solicitara la jornada dentro de su jornada, dentro de los lunes y los miércoles, que era su jornada, su jornada, su jornada. Porque los martes no formaban parte de su jornada, los martes por la tarde, ¿vale? Ahí estaría el problema de la concreción horaria, ¿vale? Que es igual que un caso que hicimos antes, si recordáis, ¿vale? Como comentaba Natalia, efectivamente. El horario de las tardes sería por el tema del martes, ¿vale? Porque el martes no estaría realizando su jornada de trabajo, ¿vale? Vale, hacemos el presupuesto y ya terminamos, ¿vale? Ya lo dejamos. Si os parece. La empresa Tus Juguetes S.A. se dedica a la comercialización de juguetes y otros aparatos lúdicos para niños, aplicándose en el convenio de comercio. Durante los meses de diciembre y enero registra un aumento considerable de pedidos. Con el fin de poder atender puntualmente todos los pedidos que le han sido afectados, se decide contratar a dos personas para la sección de empaquetado desde el 10 de diciembre hasta el 20 de enero y otra más para la sección de limpieza para las mismas fechas. ¿Qué modalidad contractual podría utilizar la empresa para cubrir dichas vacantes y al amparo de qué normativa se realizarían las mismas? ¿Podrían ser prorrogados dichos contratos? ¿Qué duración máxima podría tener el contrato? ¿Qué contrataríamos aquí? Parece bastante claro, ¿verdad? Un contrato eventual. ¿Cuál es la duración máxima del contrato eventual? 6 meses. En principio 6 meses, ¿vale? La duración máxima son 6 meses. Puede llegar a una duración de un año si se pacta en convenio colectivo. ¿Vale? No, no son 6 meses prorrogables al año, ¿eh? Ojo, es diferente. La duración máxima son 6 meses, ¿vale? Puede llegar a una duración de un año siempre y cuando esté pactado por convenio colectivo, ¿vale? Y puede ser prorrogado una única vez. Solo se podría prorrogar este contrato una única vez, ¿vale? Solo se podría prorrogar una vez exclusiva, ¿vale? ¿Vale? Vale, pues si queréis, lo dejamos aquí o si queréis que hagamos un último caso para terminar, lo que digáis. Vale, los documentos sí creo que los colgan creo que lo colgan en la plataforma virtual. No obstante, si no lo colgaran en unos días, podéis pedirlo a través de atención al alumno para que lo haga, para que os lo hagan llegar, ¿vale? ¿Vale? Vale, pues hacemos el último y ya lo dejamos, ¿vale? Vale, el ayuntamiento de la localidad salmantina del Maíllo durante el mes de abril vio reducido de modo imprevisible el número de sus empleados como consecuencia de una serie de bajas médicas. ¿Qué contratos podría utilizar el ayuntamiento para cubrir las bajas de su plantilla? Las relaciones entre los trabajadores que se contrate y el ayuntamiento se regirán por el derecho administrativo o por el derecho laboral. Vale, ¿qué creéis en este punto primero? Preguntaba a una compañera por las soluciones. Las soluciones no las tengo, ¿vale? Porque las soluciones son las que, como las vamos comentando durante la videoconferencia, durante la plataforma, hay algunos casos que sí que tienen soluciones realizadas, pero otros, como las hemos ido comentando, no las tengo realizadas, ¿vale? Porque las vamos comentando verbalmente, perdón. Vale, pues en el primer caso, en este supuesto. Vale, antiguamente también pasa un poco como con el tema de las vacaciones, ¿vale? Entonces, antiguamente se hacían siempre contratos de interinidad. ¿Qué ocurre? Que ahora, en lugar de contratos de interinidad, incluso la jurisprudencia del Tribunal Supremo está permitiendo realizar contratos de trabajo eventuales, incluso para sustituir bajas laborales de funcionarios, ¿vale? Se ha permitido incluso para sustitución de bajas laborales e incapacidades temporales de funcionarios y de incluso en casos de vacaciones realizar contratos eventuales por circunstancias de la producción, ¿vale? Digamos que el Tribunal Supremo está siendo más permisivo en este sentido con la administración pública, ¿vale? Se regirían por el derecho del trabajo, por el derecho o por el derecho o por el derecho administrativo. Si se hace un contrato de interinidad y el trabajador es un funcionario, se regiría por el derecho administrativo. Mientras que si se hace un contrato eventual, independientemente de que el trabajador sea funcionario o sea un laboral, se regiría por el derecho laboral, ¿vale? El punto 2. Por otro lado, durante todos los años, durante los meses de junio a septiembre, 4 meses en dicha localidad se contrata a dos personas para limpieza y mantenimiento de la localidad, así como otras 4 personas para la conducción de un camión de extinción de incendios. ¿Qué contratos procedería a realizar en estos casos? Parece bastante claro, ¿no? Este punto 2 parece el supuesto típico del contrato fijo discontinuo, ¿verdad?
Vale, ¿qué ocurre? También aquí hay programas, se suelen hacer contratos fijos discontinuos a veces o contratos temporales en función de programas que bonifica el Estado, ¿vale? A veces. Entonces habría que verlo con mi visoria. Pero si son todos los años las mismas cuatro personas, etcétera, etcétera, sería un contrato fijo discontinuo. Cabría un contrato eventual también, ¿vale? Pues es un contrato eventual. Nos dice por último, también en la mencionada localidad, la Junta de Castilla y León realiza contratos a distintas personas relacionadas con la extinción de incendios, contratando distintas brigadas de peones de extinción, así como personal para la base donde se sitúa el helicóptero que realiza labores de extinción de incendios. ¿Qué contratos procedería a realizar en estos casos? Parece el mismo caso, ¿verdad? Parece que podría ser o bien un contrato eventual o bien contratos fijos discontinuos. Parece que sería el mismo caso por un contrato de temporada, o bien contratos eventuales por circunstancias de la producción, o bien contratos fijos discontinuos. ¿Vale? O sea que nos podríamos realizar los mismos tipos de contratos. Bueno, yo por mi parte nada más. Espero que os hayan aclarado algún concepto, que os hayan aclarado conceptos la videoconferencia, que os haya gustado. Y nada, nos vemos en principio en la siguiente, ¿vale? Si tenéis cualquier cosa, me tenéis en las tutorías y me podéis preguntar lo que necesitáis.